Buenas tardes. ¡Ostras! ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes. ¿Qué está pasando? Dele duro. Bueno, chicos, sí, sin más dilación, ¿eh? Ahí vamos a jugar directamente. Vamos a pasarlo trepidantemente bien. Vamos a pasarlo súper bien. Vamos a jugar muchísimo hoy. Vamos a pasar el juego quizás, ¿eh? Dele. Todo Gucci, todo Gucci, todo se escucha decentemente Gucci bien. No sé, ¿eh? Ostras, cuánto ruido. Bueno, cuánto ruido sea de ruido y... Sin más, vamos a jugar, ¿eh? Me da igual todo, ¿eh? Se escucha bien, se escucha Gucci. Se escucha matona, se escucha... mata al instante enemigos con armadura al atacar al esquivar pulsando F. En el momento preciso, ¿eh? No vale cualquier momento. Creo que era... Y luego... Y ahí pasaban cosas, ¿sabes lo que digo? Entonces, dicho eso... Espera, sé que tengo que hacer un par de cosillas más. Un par de transacciones más. Bien hecho, bien chido, bien Gucci. Espero que estén bien, chicos. Me da igual, la verdad, ahora mismo. Vamos a jugar. Destreza con el fusil. Ejecuta un remate con fusil a corta distancia. Aumenta la probabilidad de obtener granadas de los enemigos. Pulsa F para acabar los enemigos incapacitados. Destreza con la pistola. Y aumenta la posibilidad de tener balas de punta hueca de cada enemigo. Destreza con la escopeta. Y obtener cartuchos incendiarios. Destreza con el arco. Ejecuta el remate con el arco a corta distancia y aumenta la probabilidad de tener flechas especiales con los enemigos. Muy bien. Tiro triple. Muy bien, muy bien. Tiro inflable. Infalible, perdón. Juego a ser inflable. El tiro no se infla. Los tiros fijados con tiro triple ahora apuntan a la cabeza en vez del cuerpo, ¿ah? Mira que bien. ¿Y aquí qué hay? Pulsa F en mitad del salto para clavar la flecha en la escalada de punto triangular de la superficie de madera blanda. Intuitiva. Flechas de napalm. Eso es imposible. Flechas de nubes mortal. Aumenta el tamaño y la duración de los venenos creados de la flecha venenosa. Flechas con bombas de racimo. Pero se les va la cabeza. ¿Puedo mejorar el rifle? ¿Puedo mejorar el rifle? Ostras, la precisión, ¿no? Estabilidad de retroceso, importantísimo además. Ahora ya no se me va, ya no se me va. El escopete ese es una mierda, loco. Y va a meter tiros en los tíos estos, se van a morir. Pero no. Por alguna razón, no se mueren. Impresionante. De hecho, me voy a cambiar la pistola. Me voy a poner esta pistola, ¿eh? A poner esta pistola y le vamos a poner las cadencias, ¿no? Las cadencias de disparos. Las cadencias de disparos súper interesantes. Y ya estaría, chicos. Vamos a ir main pistola, vamos a meter tiros en el cráneo a los enemigos. Se me escucha, yo creo que se me escucha bajísimo, de hecho, pero está bien. No pasa nada. No sé muy bien qué tenía que estar haciendo, la verdad, ¿eh? Estuvimos aquí ayer y estaba más despistado que Wisconsin. Wisconsin es un pibe bastante despistado. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Tiene que haber más fuegos griegos que pueda usar, dice la Croft. Es por aquí. A lo mejor es por aquí, chicos. Me puedo abalanzar al enemigo de forma sigilosa por el agua. Porque soy una minita que tiene respiraderos, ¿eh? Impresionante esto, ¿ah? Chicos. Mucho jiji jaja, pero... ¡Pum! Asesina a otro. Pero es que esto es una máquina de matar Larita, ¿eh? Larita. A ver. Qué fácil, ¿no? Another fucking level, bitch. Nada, esto es impresionante. Skills, ¿eh? Aquí debían de preparar los ingredientes para el fuego griego. Ahora, ¿por qué ahora hablas tan flojo si siempre estás hablando bien fuerte? Ay, no me entero, ¿eh? ¿Por qué en este juego se habla tan flojo a veces? Casualmente no lo entiendo.
Qué bonita tarde hace. ¿Por qué Tiene que crees haber que más fuego pasa vivo que pueda eso? usar. Hay que encontrarlo. ¿Qué crees que debe pasar para que pase lo que está pasando siempre? Siempre tiene que pasar. ¡Qué bonita canción! ¿Qué está pasando, papi? Tiene que haber más fuego griego que pueda Es que usar. no entiendo. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo, dice. Es true, ¿eh? Chicos, es como que me va veado el hombro, pero es imposible porque tengo la camiseta. Lo he dicho, es true, y ha salido un gapillo por ahí, ¿eh? Un poco extraño esto. Lo que me acaba de pasar nunca me había pasado, ¿eh? Últimamente me están pasando muchas cosas que nunca me habían pasado. Como el estornudo ese, el estornudo raro ese. Un poco extraño todo esto. Yo si hago, estoy jugando así, se me ve bien, o a lo mejor se me ve un poco inclinado para los lados. A ver. Ostras, tengo que estar aquí jugando como si fuera aquí un camaleón, ¿eh? Con los ojillos, cada uno para el lado que quiere. Qué difícil es esto. Muy bien. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Rompiendo el bien inmueble, Larita, ¿eh? Cuidado, Lore Mipsum Indolore, tú. Pum, cajita, el cofre. El estandarte del ejército del profeta. Lo ruso, lo nazi, perdón. ¡Ah! Que me caigo, Tiene nada. Que haber más fuego Cuidado, griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Era por aquí. Primero debo encontrar más fuego griego. Niña, eres muy pesada, tío. Será por aquí. Estoy más perdido que The Lost. Que es la serie de los perdidos. The Lost. Bueno. Yo puedo darle aquí. No sirve para nada, pero puedo darle. A lo mejor servirá más adelante, ¿no? Sí, es posible, ¿eh? Eso es una posibilidad. No puede ser eso, ¿eh? Creo que he cagado ahí. A ver si hago así. Y ahora sale uno. ¿Y cómo rompo eso? Ah, vale, lo rompo con esto. Ay, Dios mío, soy un perculae. Guarda. Vamos a sacar unos cuantos por si acaso. Vale, muy bien. Se quema todo, ¿eh? Y aquí puedo atar a uno, ¿eh? Si pudiera usar el agua de alguna manera. ¡Ah! Que soy muy bueno, es lo que hay. ¡Qué bueno soy! ¡Mira, mira! ¡Bigues! ¿Cómo se puede ser tan inteligente a veces, chicos? Es que me sorprende a mí mismo, ¿eh? Y ahora sí que es un ubu ahí, ¿eh? ¡Ubu! Y casi se está a punto de caer ya. Mi explosión. Cuidado. Solo un soporte más. Just another support. Es como me dicen a mí en el LOL. Necesitaré otra vasija. Necesitaré otra vasija, dice. Vamos a tirar una más. A ver si luego la puedo usar o algo. Ey, pero ¿qué está pasando? Espérate. Encontró el tesoro, Ser un trabajo delicado al mezclar tantos componentes volátiles. Está bien chido, ¿eh? Estoy muy perdido. Ay, Dios mío. Ah, vale, aquí. Está bien coger esto porque esto es para los botiquines. Que luego me matan, ¿eh? Bueno, a ver, no me matan porque soy muy bueno, pero podría matarme, ¿sabes? Puede pasar. Es algo que es posible. Vale. Larry. ¡Guau! ¡Chaval! Abrimos con puerta. Atamos cuando pase.
La de siempre, la de siempre. La vieja confiable, que se dice. La vieja confiable. La vieja confiable. Es impresionante, ¿eh? ¿Cómo es posible que la física haga estas cosas? Qué bonito. Vámonos. Sigue para adelante, papi. Vámonos. A Perculio. Creo que se va a explotar, ¿eh? Creo que se va a explotar porque cuando se acerque va a darle al foc. Vale, Dilawan. Dilawan es el Dilawan. Ah, ya sé cómo hacerlo. Se me acaba de ocurrir una idea. Ojo, 86. Sale mucho 86, ¿eh, Ako? Es un poco extraño. ¿Qué tal, Ako? ¿Cómo va todo, Ako? Más bien, estás Gucci hoy. Te noto panzante hoy. Creo que ya sé cómo hacer este de aquí, ¿eh? Mira qué bueno soy. Y yo. Que no. Que no. Mira qué bueno soy, Ako. Mira qué bueno soy. Mira, mira, mira. Es que es impresionante, ¿eh? Mira, mira. Ahora puedo saltar aquí. Y tú dirás, ¿para qué? Aquí aún queda por hacer. Volveré por aquí. Siempre quedo mal, ¿eh? Ostras. ¿Hoy vas a ver el Evo o qué, Ako? ¿Tienes ganas de ver el Evo o qué, Ako? Creo que le ha cagado, ¿eh? Creo que tenía que mover primero, a ver. Dale a exclamación escalón, ¿no? Digo yo, ¿eh? No lo voy a ver, me da pereza, pero si no tienes que hacer nada. Lo bueno de ver es que no tienes que hacer nada. Vale, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta, O sea, tengo que alzar ese y cogerlo desde el otro lado, creo. Llámame loco, llámame piernas Maxwell, pero no sé, llámame. Vale. Ahora tengo que empujarlo. A la mierda. A la mierda, he dicho. ¿Y yo? Qué mala suerte, ¿no? Ey, pero tengo muy mala suerte, ¿no? O sea, se ha quedado a un toquecillo, ¿eh? Yo creo que está bugueado, de hecho. ¿Y yo? ¿No quieres ver a alguien? Yo voy a... Chicos, nos compramos el Gran Blue Fantasy solo para el meme. Hostia. Ahora está equilibrado, ¿eh? ¿Veis lo que tengo que hacer? Ahora yo le doy aquí. Y vosotros diréis, pero esto no, claro, no entiendo nada. Y os voy a decir, cállate la puta boca, bro. Vosotros, ya os he dicho muchas veces, os pensáis que solo soy una cara bonita, pero soy una cara pensante. Ninguno de vosotros lo hubiera hecho tan rápido. Cortamos. Empujamos, esperemos que salga bien ahora. Ya lo he dicho, ¿eh? ¡Pum! Ako, de verdad, ¿eh? Estuviste ayer todo el streaming aquí. Literalmente no estuve una mierda del streaming aquí, ¿sabes? Que estuve los últimos 5 minutos ayer. Y encima estaba hablando y no me enteraba de nada ayer. Eres muy inteligente, el Catán se te daría bien. Hay un poco de promoción en tu texto. Dios. Lara tiene prisa. Mira, mira a Siluan. Mira a Siluan, chicos. El Siluan, ¿sabéis quién es, no? ¿Lo veis, no, aquí? Charco mugroso. 10.000 puntos. The Wild Man, 21.000. Nada, doblando. Doblando las apuestas, chicos. Luego que sí soy malo jugando. Pero bueno, morir, la verdad. Si muero, tengo que volver a hacerlo todo. Debería haber... ¡Ah! Debería haber guardado, quizás. Bueno, tampoco es que me haya dado opciones en el juego. Dios, me he cagado, ¿eh? Menos mal que tengo la E, tío. Chicos, sí, estoy como divergente la película. Oh, no, 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 no. Sí, sí, creo que hay. Seguir.
como que no estoy en mi mejor versión, ¿sabéis lo que os digo? O sea, la mejor versión de Divergente es los juegos del hambre. Este es un poco extraño. Pero esta niña tiene una capacidad de improvisación impresionante, la verdad. Mire, 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 dice, mire, yo voy a ir a saltar aquí y luego eso me va a llevar a otro lado y voy a saltar a otro lado. Es impresionante. No tiene sentido, ¿sale? Yo, ojalá ser así, Mis piernas no me lo permiten, que yo hago tres pasos y la rodilla se me resiente, ¿eh? Ostras, hermano, que casi me quemo vivo, ¿eh? Joder. La puta madre. Vuelve al valle. Ojo, le ha dado tiempo a encender esa mierda. Hemos sobrevivido, Yo salto cinco veces y me da un infarto. Hostia. Jacob, lo conseguí. A mí con tres, Estoy fuera. Ay. La verdad, yo hago un poquillo de ejercicio, chicos, si veis. Este bíceps no crece solo. Atlas a nuestro observatorio en las montañas. Voy para allá. Vamos para allá, Jacob. Ah, mira, espérate, he puesto Jacob en el título de... ¿Alguien sabe si pone... ¿Qué pone en el título del streaming? Ah, no, he puesto Jericho. Yo digo, qué casualidad. Pero no, no, no. Jericho. Yo digo, es que me había parecido, ¿ah? Estaba flipando. Van flipando y se caen de en medio, Oh. ¿Alguien ha jugado al Skullgirls ese, El Skullgirls es como que empieza por ahí, ¿no? El Evo. El Skullgirls. Ostras. Juego del año de la cascorra, esto. El juego no lo juega ni charco mugroso, cabrón. Yo no sé. No sé quién se ha apuntado, la verdad. Creo que charco mugroso es el integrante del Gran Blue Fantasy de la comunidad española. Hay uno que ataca con Jazz. ¿En serio? Yo quiero ver juegos, Juegos de peleas nuevos. Es que siempre es como... Siempre están los mismos, tío. Siempre el puto Street Fighter. Cállate ya, hombre, Street Fighter, pesado. Siempre Tekken. Cállate ya la boca, tonto. Luego, ¿qué más? ¿Qué más? Decirme el Mortal Kombat. Vaya puta mierda al online. Competitivo del Mortal Kombat XD puntos suspensivos, ¿no? Griego 5, Lara. Lara, ¿estás ahí arriba? No, estoy ahí abajo. Pajarito, estás viva. Este es el del principio, pibes. Jonah, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba en una especie de fortaleza. Puedes darle las gracias a Jacob. Su gente me rescató cuando estaba medio muerto en la tundra. Oh, no me puedo creer que vinieras a por mí. ¿Tan difícil es de creer? Te dije que te cubriría las espaldas. No podía dejarte aquí fuera, sola. Ahora mismo estoy subiendo hacia ti. No te muevas de ahí. Yo. No tenía pensado hacerlo. Pero qué lenta va, ¿no? Ahí fuera. Chicos, mirad qué bonito. Bonito paisaje que estamos contemplando aquí. ¿Os está gustando? Clavación Tinder, Exclamación Tinder, chico. Impresionante, qué bonito, qué bonito. ¿Hay alguien que da asco el ¿cómo? ¿Hay alguien que da más asco que los repartidores de paquetes? Depende del repartidor, ¿no? ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? ¿Quién es este enemigo? Estás a punto de... Ah, vale, no. Escaló. Me alegra ver que sigues con nosotros. Y yo, pero Carmen, es imposible. Es que es imposible. ¿Cómo pasa eso? Si puedes echar una mano, te lo agradeceremos. Qué pesado eres, no te voy a echar una mano, guarro. ¿Cómo es posible eso? Carmen, ¿has pagado a Ako algo para que te programe el bot para ti, no? No tiene sentido. Escalón 3, No, mentirosa. Oye, allí donde estás de vacaciones está nublado. Porque aquí se ha nublado muy fuerte. Pero muy fuerte por mil, Ha empezado a tronar y todo. Yo saqué el 1 a la primera del primero. Y está el bot, poco se habla. Literalmente es mentira eso.
Lo sacaste a la cuarta o a la quinta. Qué mentiroso el Papa Payball. Sí, es que vienen tormentas. Le voy a pegar un puñetazo a la tormenta. Bueno, no, en verdad no, así hace frío, ¿eh? ¿Alguien más? Tengo unas ganas de que haga frío, chicos. Tengo unas ganas de ponerme en sudadera y no tener que estar sudando todo el puto día, de verdad, ¿eh? ¿Y si así fuese? ¿Cuál es su papel? Qué pesada eres, Lara, hija. Estoy hablando con la mía comunidad y tú aquí hablando de si te gusta el cosmos o no te gustaría. Jonah está vivo. Debería haber sabido que vendría a buscar. Quiero estabilidad, retroceso, velocidad de recarga, capacidad de munición. Esto nunca quise. Ya nos hemos quedado sin materiales, peligro, pero debo admitirlo. Pero si no dudas con esas camisas indies, pero son sudas. Sí que sudo, sí. Piensa que salgo de trabajar ahora, salgo de trabajar a las 2. ¿Qué es esta mierda? Ah, vale. Creo que ya entiendo. Salgo de trabajar a las 2, ¿sabes lo que te digo? A las 2 sudas siempre, da igual lo que lleves puesto. Un hueso, ¿eh? La hoja se desprendió hace mucho. Me da igual. De verdad, ¿eh? Si quiero escuchar clases de historia, me voy a clases de historia online. ¿Te queda claro? Y por aquí. El mundo perdido de Jonathan. ¿Qué entras a las 7? Me faltan horas. No, hacemos 2 horas menos en agosto. Míralo. Estás horrible. Gracias, hijo de puta. Pero feliz. Hacemos 6 horas en agosto. Mi padre. Y hago una hora en casa. La fuente divina es real. De 9 a 2. Ojalá estuviera aquí para ver esto. Estaría orgulloso. ¿Y tú qué sabes? Sofía me contó lo que has hecho por su gente. Lara, me alegra de ver a Sofía. Jacob te espera en el observatorio. Cinemática, espero que no dé media hora, la verdad. ¿Creéis que me queda mucho de juego? Yo creo que me queda bastante poco de juego. Carmen, la semana que viene ya estás en casa. Así que era cierto. Jaja, qué risas, ¿no? Bueno, espero que no, la verdad. Los fundadores. Espero que nadie se ría hoy. Expertos artesanos. Este es malo, chicos. Usaron este lugar. Este es malo. Era el Atlas. Huele un poco a zorro. A bandolero. No estás tampoco. Nada, chicos. El Terraria lo desinstalo mañana. Esas cadenas. Vale. Mira qué fuerza tiene. Es impresionante, ¿eh? Vamos al Starbound. Pues es lo mismo. ¿Yo para qué voy a jugar a lo mismo? ¿Ese no es el fruto del Edén del Assassin's Creed 2? Increíble. En 2D, claro. Debieron utilizarlo para planear la construcción de la ciudad. Como un plano antiguo. Exacto. Claro, y todo el mundo lo sabe interpretar esto. Está todo construido a partir de este punto. Eso significa... Porque le sale a ella del coño. Yo no entiendo nada, ¿eh? Pero hay algo que no encaja. Nada encaja. La catedral, donde estaba el Atlas, está en el lugar equivocado del mapa. Sigue rotándolo. Full hater, no, no. Pero explícame las cosas. Para. No me digas, no, esto es así. Keith no está bajo el lago. Está bajo el glaciar. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Cómo vamos a atravesar todo ese hielo? Jonah, piensa un poco, no se atraviesa, claro. Se va por debajo. Es que de verdad, lleva la ciudad. Es que de verdad hay que explicarlo todo. La catedral está ahí. Y la torre está en el otro lado. Eso significa. Pero es que no, pues he quitado las sombras. Aquí. La entrada a Keter está aquí. ¿Y dónde está el clítoris? Esa es la pregunta, Lara.
Mucha ciudad perdida, pero... ¡Hala! Espero que haya memorizado el mapa, bro. Se llevan el fruto del Edén y todo, ¿eh? Jonah, ¿qué haces? ¿Pero qué coño? ¡Es ella! ¡Matadla! ¡Lara! ¡Dame la mano! Fuerzas de élite, chicos. Lara, has hecho cosas más difíciles que subir esta mierda, ¿eh? Apuñálale ya, por favor. ¡No vengas a por mí! ¡Tírame el fruto, carapaz! Tío, es mongolo, chicos. Le ha dado el fruto. Ay, Dios, qué personaje, tío, de verdad, ¿eh? No estás aportando nada más que cosas malas a la trama. ¿Y tú te mueres ya? Ay, Dios mío. No. No tenemos mucho tiempo. La Trinidad no tardará demasiado en localizar. Y el soldado podría haberle pegado un tiro a Lara, sí, pero han preferido robar a la persona. Incluso si eso significa renunciar a la verdad que buscas aquí. Ha arriesgado su vida viniendo aquí conmigo. Casi lo pierdo una vez. No pasará otra vez. Porque les da igual perder un soldado. Haz lo que debas. A mí también me interesa más la trama de los malos, porque no tiene sentido alguno, la verdad. Bueno, Lara, muy bien. Ojo. Uruguay, ¿eh? Que sí, Lara, que sí. Que sí, Keroro, que sí. Esto es tremenda, muy buena cinemática, la verdad. Muy, muy útil esto. Si Jonah sigue vivo, deben de haberlo retenido en el antiguo gulag soviético. Nunca hubiese querido regresar a ese horrible lugar. La verdad es que no es horrible. No puede dejarlo en manos de la Trinidad. A ver. Tampoco es que, ¿sabes? No, ese horrible lugar, tal. Quiero decir. Aguanta. Te ha atacado un oso y lo que recuerdas es un puto gulag abandonado donde hay enemigos. Lara, ¿estás bien? Es verdad, ¿eh? Ako ganó, Ako ganó. Fue impresionante ayer, ¿eh? Ako espabiladísimo, ¿eh? Conozco el lugar. Lara. Y yo y Silvia, pero full malos. Qué malos somos, tío. Gracias. Pues estuvo divertido, estuvo guazón. Cuando salga. Dispara flechas de escalada de madera blanda para alcanzar zonas nuevas. No estaba Moya, yo me pensaba que no ganaríamos ninguno. Bueno, ganaste la que era individual, ¿no, Ako? No nos hiciste ganar. Qué malo eres, coño. Ahora tienen. Luego que si me quejo. Es que de verdad. ¿Qué habéis hecho hoy, chavales? ¿Qué habéis hecho esta mañana? Me habéis echado de menos, ¿no? Supongo. Yo me he echado muchísimo de menos a mí mismo. De ahí como, joder, tío. ¿Sabéis lo que digo? ¡Ostras! Cartuchos de fuego de dragón, ¿eh? Dragonfire. Nos hacemos una run de Skyrim, pero con los ojos vendados. A ver hasta dónde llegamos. Más propaganda. ¿Qué sentido tiene poderse subir en una flecha, tío? Es que me dicen que soy hater, pero bro. ¿Qué cojones, tío? Tremenda de flecha, ¿no? Que te estés quita ya. Me hace mucha gracia este juego, en verdad. Es divertido, ¿eh? Me gusta más la parte de matar. La parte de aventura no me interesa tanto, la verdad. Quizás lo estoy jugando mal el juego, ¿eh?
Es por aquí, pero si me tiro por aquí me desconyunto la clavícula, ¿no? ¿Qué sois más? ¿De clavículo? ¿De qué sois más? ¿De clavícula o de calígula, chicos? Y vosotros decís, pero este roclao, ¿quién es Calígula? Buscarlo en Google, por favor. ¿No sabéis ni quién es Calígula de verdad? Calígula. ¿Pero quién es Jericho? Nadie. ¿Quién es Jericho? Nadie es Jericho. Ah, mira, es por allí, ¿eh? Estoy haciendo el Canelos. ¿Quién iba a ser? ¿Por qué alguien... ¿Qué es Jericho? ¿Por qué has dicho eso? Vámonos. Yo de canícula. ¿Qué es canícula? ¿Qué? Dios de mi vida, ¿no? No te sueltes, me han dado, ¿eh? El logro desbloqueado. Ah, ya lo habéis visto. Ah, impresionante, ¿eh? Lo habéis visto Gucci esto, ¿no? Ah, mira, aquí estaba el pibito ese del cosmos. ¿Os acordáis de cuál es el... Cuidado, Viene una tormenta. Viene una tormenta, ¿y tú cómo lo sabes? Pregunta, ¿eh? Ahora se la juega mucho para bajar por la montaña. Es impresionante. ¿Has visto lo que ha hecho? Ha saltado en medio del aire y se ha agarrado con el puto piolén de mierda en el aire, tío. Es que no tiene sentido. Y luego, hoy me cuesta mucho subir por esta cadenita. Es que no tiene sentido, tío. Ole, estas herramientas ahí. Bueno, esas tuercas, lo que sea. ¿Alguien me puede mirar en la internet cuando salen los remakes de Dead Space, por favor? Es para un trabajo de la universidad. Si podéis, si no, pues no pasa nada. Ay, Dios mío. Lo. No. Ah, no, has puesto. No. O sea, has puesto exclamación. No. Había, me pensaba que era una L. Cortamos la banderica. ¡Ole! Ya, podemos subir por allí ahora, A ver este pibe si nos vende algo Gucci. ¿Qué hace esto? Herramienta de refinamiento para mejorar el bloque de acidez. Pues muy bien. Atuendo de comando. Muy bien. ¿Qué es esto? Pues muy bien. ¿Y esto? Pues muy bien. ¿Y esto? Pues muy bien. ¿Y esto? Pues muy bien. Vaya puta mierda, ¿no? Ey, pero ¿cómo se consiguen las monedas? Este pavo vende cosas carísimas, No tiene sentido. Uy, chavales, acordarse de las cosas está muy bien, Muy bien, muy bien. Sigue así. Tenía un pelo en la boca, chicos. Ya no. Pero lo tenía. Quiero que lo sepáis y tal. ¿Y este de aquí qué? Ah, vale. Ah, amigo. Para que no tengas que volver a hacer esta puta mierda. Los programadores se dieron cuenta de que era una puta mierda esta mecánica. Cuidado, ¿Qué vamos a encontrar aquí? Nada, impresionante. Rifle desbloqueado. Me pensaba que era el lobo. Chicos, ¿cuándo queréis jugar? ¿Cuándo queréis jugar? ¿Cuándo queréis jugar algún juego? ¿Cuándo jugamos todos a Leve Online? ¿Creamos un clan en el Leve Online? ¿Sabéis qué es el Leve Online? Papa Payboard, yo creo que el Leve Online te podría gustar a ti, Es un juego de estrategia. No tienes que manejar muchas naves, solo tienes que manejar una, pero... Tienes que tener el cráneo gordísimo para jugar ese juego, Es un MMO. Ahora tiene frío. ¿Qué le pasa? Ey, tremenda de pistola, ¿no? Que lleva. O sea, la pistola es literalmente media niña, Hostia, vaya tremendo trabuco. No debí dudar de ti, papá.
Míratelo, Papa Pables, el EVE Online. Te enseño, te puedo enseñar lo básico del juego. Lo siento. Pero tienes que tener la cabeza demasiado grande. No sé si te va a dar. Que siempre tuviste razón. Que buscabas la verdad. No te lo digo en plan crítica, ¿eh? Es literalmente lo EVE, E-V-E. E-V-E Online. Lara, es la hora. Jonah te espera. Es en ese juego se hizo la batalla online más grande de la historia y la batalla en la que más dinero de verdad se perdió. Porque es una locura. ¿Cuál es el mejor sabor de helado? A mí me gustan mucho los helados sencillos. La vainilla. La vainilla está rica, De chocolate no me gusta demasiado porque me empalaga demasiado, pero la vainilla, cuidado. La vainilla está en el God Tier porque no te empalaga, ¿sabes? Creo yo, que quizás me estoy equivocando, chicos. Que tampoco quiero determinar yo vuestro... ¡Ay, la puta madre, loco! ¡Ey, pero ay, la puta madre, loco! Ahora. ¿Y yo para qué quiero ir para allá abajo? Pregunta. ¡Vámonos para arriba! ¡Ole! ¿Tú qué quieres que sea el mejor, Carmen? Guau, es que... Pero es antiguo que flipas. 2004, es muy antiguo, pero lleva muchos años detrás. Tiene mucho contenido. Yo te lo recomiendo, que le eches un vistazo. Es free to play, así que tampoco... Pesa poquillo. Está muy Gucci el juego, no sé. A mí me gusta. De vez en cuando lo juego un ratillo. Pero es complicado de cojones, Tienes que tener en cuenta muchas cosas. Tanto economía como las mejores armas para tu nave en ciertos casos en XD. El Kinder está muy rico. Yo no lo he probado nunca, creo. ¿El Kinder os referís al Kinder? Al huevo Kinder. Ostras, si me caigo me mato. ¿Eso es agua? ¿Qué está pasando? Entiendo que no entendáis lo que estoy intentando, pero... ¡Ah! Dios, me pensaba que me mataba aquí, El de Ferrero Rocher, ¿no? Ostras, es que el Ferrero Rocher es pero está riquísimo, Está en el top tier de esto, ¿cómo se llama eso? Ahora no me sale, de bombones. Bueno, se considera bombón, eso está riquísimo, Porque no solo es chocolate... Sino que tiene galleta o como se... Creo que es galleta, vamos. Eso está muy rico, chicos. Eso es increíblemente bueno, Pero no todo el mundo puede comerse eso. La gente que es mala persona no puede comerse eso. Jonah debe de estar por ahí arriba. Yo creo que es mejor el Ferrero Rocher ese de mierda. Y no me pagan, La fuente divina está en el centro de la ciudad antigua, enterrada bajo el hielo. Nos gusta el de fresa, por ejemplo, y el de nata y todo eso. Nos gusta todo eso. El de vainilla. Los hombres se toparon con los inmortales en el archivo. Yo el de Oreo no lo he probado tampoco. Yo es que no soy mucho de helados, porque como soy un poco intolerante a la lactosa, me muero. Camino sagrado no ha... Me hago caca luego, ¿Saben los hombres a qué se enfrentan? Vainilla y chocolate stop. Yo creo que el helado que más me gusta es las galletas esas de chocolate, o sea, de chocolate. Las galletas de helado esas. Los sándwiches creo que se llaman. Que es galleta y en medio tiene chocolate o vainilla o lo que tengas ahí. Y si no pretenden dejar que te quedes en la fuente, hay que prepararse para... Debes tener fe. A mí no me eligió la Trinidad. A mí me eligió Jesús. Cuando la fuente sea mía, dará igual lo que ellos quieran. Lideraré el ejército inmortal de Dios. Y tú... Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Es impresionante esa canción, El chocolate negro lo habéis probado. Sabe como el chocolate caliente. Buenísimo. Buah, pues no creo que me guste, Es que el chocolate no me gusta demasiado.
Me gusta un poco de chocolate, pero no demasiado. El prisionero está despierto y listo para interrogar. ¿Qué haces, Carmen? ¿Por qué escribes la N-word? Dios mío. De verdad, ¿eh? Voy para allá. Pero es que me gusta más el chocolate negro. Yo prefiero el chocolate con leche. With a little milk. Ay, Dios mío. Tienes competencia en la Red Bull. ¿Quién? ¿Quién? No puedo tener... A tomar por culo a la ardilla. Ostras, se ha puesto tiesa, pero tiesa. Ah, es una liebre. Tuki, no sé qué. ¿Tuki no sé qué? ¿Cómo que Tuki no sé qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Porque es competencia? Pregunto. ¿Cómo voy a tener yo competencia si soy el Cernoclao? Único en mi especie. ¿Cómo que es verdad? ¿Pero qué decís? No me entero de vuestro olor, ¿eh? Cuidado, el coño. ¿Y se puso a rapear? Chicos, ¿por qué se me copia tanto el contenido? Pregunta seria. Dios, en toda la yugular, ¿eh? Tuki Peach. Pero, ¿es de verdad? ¿Qué queréis? ¿Que le eche un vistazo? Cuando encuentre hoguera le eche un vistazo. Es que si no, si se me peta el juego, tengo que hacer muchas cosas, ¿eh? He guardado donde he empezado el streaming. He guardado hace 40 minutos. Juego, no me toques los huevos, hola. Chicos, si me muero. O sea, si se peta el juego, creo que no voy a jugar más este juego. Pero rapeaba bien o rapeaba de la. Bueno, a ver si era un drogadicto. ¿Esperamos compañía? Puede que Cross intente rescatar al prisionero. El mando quiere que todos estén en alerta máxima. ¿Por qué no lo matamos y punto? Puede que sepa algo. ¿Me pueden poner una hoguera, por favor? Ahora miro lo que me habéis pasado, ¿eh? Es que es urgente lo de la hoguera. Es muy urgente lo de la hoguera, ¿eh? 40 minutos perdidos de un juego. Y más de un juego lineal. Dan mucho por culo, ¿eh? Jesús Cristo. Ahora voy a tener esa mierda en la cabeza todo el rato. Tengo que escuchar la de Gucci Gang para que se me vaya, ¿eh? Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Aco, ¿te escuchaste la canción de Gucci Gang? Larita la asesina, chicos, mirad esto. ¿Deberíamos comunicarlo? No te preocupes, todo el mundo está recogiendo y preparándose para salir. Bien, ya hemos conseguido. ¿Qué forma de disparar es esa? No apuntando a la cabeza de los enemigos. Super weird. Entiendo. Oh, se me movió la cámara, tú. Amigo del Powell. Powell Nova, que te sonará igual del Tegen. Powell Nova. Me suena que es seguidor. Me suena que me suena decir su nombre. Pero no sé ahora mismo. Yo el que quiero que se meta un día al streaming es Daniel el Despertares. Que no sé por qué se metió en el canal de Discord y tengo curiosidad. Daniel el Despertares. Solo para decir su nombre. Solo tengo ganas que se meta para decir su nombre. ¿Qué es esto? ¿Ha salido algo ahí? No sé qué ha salido, la verdad. Ah, vale, esta mierda. Tengo ganas de ver a los pibes drogadictos que me habéis dicho, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? El puente se vino abajo. Parece que vamos a tener que transportar el resto. Tengo que ahorrar balas, tío. Tengo 13 balas nada más. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Espérate. Vale. Gracias por esperar, bro. No. Uf. Me cago en la puta que parió. Por favor, Vale. Drogate este Nord, les métete un jet. Jet, chicos, para los que no sepáis, no entienden las referencias del Fallout. Los drogaditos siempre rapean mejor, solo que más. ¿Cómo tanquea Lara, no? Full chetos. Que me estoy curando, me estoy curando. Cuando sale. ¿Veis que sale eso? Eso es que me estoy curando. Si no, ni de coña. De hecho, se me ha puesto la pantalla en blanco y negro. Por eso me he cagado. Aún no me. No he encontrado hoguera desde hace 40 minutos. Mírala, está aquí. Joder, bro. Me lo pone duro el juego, LP. ¡Ole! A ver, lo que me habéis pasado. ¿Este pibe? ¿Qué es esto? Yo no sé si lo puedo... A ver. Salen muertos. Si salen animales muertos, creo que no lo puedo meter. Lo puedo poner en Twitch, en la plataforma morada, ¿Me puedes decir si salen personajes muertos? Hostia. ¿Qué es esto? No se escucha un carajo, Jaja, se llama, Este está drogado de verdad, Yo no pongo estos títulos, chicos. Disecados, ok, ok. ¿En qué minuto empiezan a rapear? De tirar al... ¡Ey! Este me suena, este juega. Este es el que juega. ¿Cómo se llama? Haciendo base, cantando en base, fumando base, pero siempre con clase. Para que el bon track es el que mejor lo hace. Ha pasado de entrevista a improvisar un poquito. Porque está bien. Un cambio. Sí, ese de aquí es Tekken Player, Era el que jugaba o Luke y Chloe o jugaba el pavo ese del bate. No, yo puedo, estoy en casa. Ah, bueno. Es mi directo. O sea, en mi directo hago lo que quiero, bon track. Esto es Wii. Da igual. Hago una entrevista así un poco loca también, o yo qué sé, o a lo mejor echamos el rato. No, no. Ya no está haciendo rabia. Estamos aquí. Tenemos unos freestyles. Uy, ahora estamos un poco paquitos. No sabemos qué hacer con este ritmito. Uy, vaya rima de mierda. ¿Qué? Tienes que ponerte ya, si no esto se va al garete. ¿Qué? Para el garete. Estoy con mi amigo, el cara de ojete. Lo habéis visto. Le dice cara de ojete y el otro pone la cara ahí. Ya. Se queda tranquilo, está bajo su peso. No lo veo grueso. Tiene un secreto por contarme, pero no me lo cuenta. Está todo tieso. Ha vivido un millón de sucesos. Hay que ir con cuidado. Le gusta el queso, puto Powell. Pero ten cuidado que está hecho al horno y te quemas. Morena, toma hierba buena. Me estás rompiendo los esquemas. Los esquemas son los que más queman. ¿Y aquí se acaba? No. Somos fiesteros, estamos solteros. Bueno, en verdad tenemos novia, eso no era verdad. Pero somos raperos, vivimos en un trastero. Chicos. Espectadores. Y por un momento han sido millones. Así lo es. ¿Cómo miente, no? Está todo el rato mintiendo. Dice: somos solteros, es mentira, tenemos novia. Tenemos millones de espectadores, es mentira también. ¿Cómo voy a contraatacar? No me está atacando, chicos. Yo solo me defiendo. Nos lo hemos pasado, chicos. Exclamación Tinder, es verdad. Es pasado bueno, pero al final se me han ido. No pasa nada, otros han venido. Con todos los he compartido. Hemos disfrutado, todos sois bienvenidos. Un saludo, mis malnacidos. Unos cuantos espectadores pido.
unos cuantos espectadores pido. Si quieren venir, bienvenidos. Y si no, pues adiós, me las piro. Espera. Me quedaré en mi casa jugando solo al Spiro. Sí, o al Pokémon Esmeralda con un emulador con el teléfono. Son tus colegas, Lucanor, estamos aquí escuchando rap. Puesto de casa. De color del polo. Yo no bebo cerveza ni Fanta, yo bebo gas. Y mi amigo es el que trabaja las harinas. Con de Lucanor, ¿cómo vas a ser tú este? Si no sabes rapear. Pues muchas gracias, chicos. Harinas, alcinas. Si no sabes. Ha sido todo por hoy. No sabes ni rapear tú. ¿Cómo es? Es que de verdad, ¿eh? Hoy no lo sé. Ostras, mira, lo sé. Ha venido uno nuevo. Mira, te voy a hacer el saludo para el chico nuevo que ha entrado, ¿vale? Te voy a hacer la. Oh, chica, perdón. La introducción, pero para. ¿Cómo vas a ser este? Este no puede ser tú. Es que se me olvida. ¿Qué quieres hacer? Era. Bienvenidos a la nave de Martin Mystery. Pero no tiene las pupilas dilatadas, lo que no se relaciona directamente este caso, con el estado en el que está, ¿sabes? Es un poco extraño, ¿eh? El rincón de Pius. ¿Qué dice Conde? Streaming corto pero intenso. Muchas gracias a cada uno de vosotros, a los que me habéis apoyado. Gracias, Conde, Miss Carmen, Ako, Montrax, el Conde Lukenor también. Se ha pasado también. Bueno, todos los que os habéis pasado, gracias. Conde Lucanor, ya está diciendo, no tal, soy uno de los dos. Y está de ¿eres tonto, Lucanor? ¡Hola, esta promo! Besito, y espero que, bueno, si alguna vez se pone en stream, que lo queráis ver o no, ya es cosa activar vuestra. Activar las notificaciones, porque cada vez que aquí salgo en stream, ya veréis. Tenéis unas sonrisas aseguradas. Porque sonreiréis y a la vez reiréis. Ya veréis que hará streamings que no os esperaréis que va a ser. Eso me ha matado, chicos. Lo siento muy. Eso me ha matado, ¿eh? Eso me ha matado muy fuerte, chicos. Eso de. Eso no. Es insoportable. Eso que ha dicho no. No puedo más. No. Uy. Promete más que tú. Sí, no digo que no. Sé que es muy fácil prometer más que yo, ¿eh? Pero yo cumplo mis promesas. Hostia. ¿Qué? Vaya punchline. Qué duro, tío, de verdad. Sonreír porque aparte de sonreír, os reiréis. El eso... Ay, Dios. No puedo, ¿eh? Me ha matado ahí, tío. Se han pasado muchísimo, tío. Eso ya es insultable, tío. Lo demás está bastante guapo, la verdad. Es un sello para las cartas oficial. Qué poca vergüenza, tío. Decir eso es tener muy poca vergüenza. Esta agua está muy fría, ¿eh? Que sí, compa, como no te espabiles, me voy a ir. Ahí está. Bro. Vale. Nice. Qué bien, qué chido, muy bien. Había unos cuantos, ¿eh? ¿Qué tal? Oye, ¿y por qué acabasteis en el streaming de ese señor? O sea, ¿quién os pasó ese streaming? Porque me supongo que ninguno de vosotros estaba siguiéndole, ¿sabes? ¿En qué momento descubristeis que ese señor estaba haciendo streaming? Tengo curiosidad. Es por ahí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que sea por ahí?
No tiene sentido. Lara Croft. Ey, pero ¿por qué no puedo coger la munición esa? Cazatalentos. Pero ¿cómo vais a ser cazatalentos si no podéis promocionar a la gente, no? Hago intento un día promocionarme y los de Chiclana and Friends le ignoraron padre, ¿eh? Pero le ignoraron de una forma y luego, aparte de ignorarle, literalmente pasaron de él. O sea, es lo mismo. Digo que luego intentó como decir, pues devolverme los puntos si me habéis ignorado. Y le dijeron no. Pobre Akko, tío. A mí me hacen eso y ya no entro más en su streaming, ¿eh? Literalmente, o sea. Si te lo vuelven a hacer, ¿qué va a pasar, Akko? Estuvo guay, ¿eh? Dijo, ¿qué tal? Un colgante. No. ¿Por qué no acabo ninguna frase? Un relicario moderno. Hay un pequeño hueso humano en el interior. Está feo, la verdad es que está feo. Nos mucho texto. Oye, ¿qué juego jugamos después de este? He estado pensando en algún juego que esté interesante. He pensado en el Doom 2. El Eternal, ¿no? Se llama. Hostia, el Doom Eternal, ¿no? Pero no sé si me va a apetecer demasiado. Hay que pensar un juego, ¿eh? Luigi Mansion. En la Switch está. Yo no sé si me va a gustar. Ya sabéis que a mí los juegos de Nintendo no me gustan demasiado. Un cartucho de fusil. Pero este es distinto. ¿Qué pone aquí? Chicos, hoy acabamos antes el streaming, ¿eh? No vamos a acabar a las 8:30 como ayer. Por eso empezaba antes. En la Switch está el 3. Pues a lo mejor le echamos un ojillo al menos. A menos probar. No. Estoy bastante perdido, ¿eh? No sé si me... O sea, ¿cuál es el objetivo ahora? ¿Salvar a Jonah? Un personaje totalmente irrelevante. Tenía un rollo Resident Evil 1. Guau, pero en Resident Evil 1 tienes que tener el cráneo grande también para jugarlo. ¿Lo habéis pasado? Yo cuando estuve pasándomelo en directo estuve mucho rato, para pasármelo. Estaba encalladísimo todo el rato. No podía avanzar. Era difícil ese juego. Si vas a empezar con el sermón... Es como muy... Tienes que estar muy atento en todos los puzzles. Si no, te pierdes un momento y como no puedes recuperar el ritmo, te mueres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ponen esta música... El teleférico ese se va a caer para abajo. Ah, pues no, mira. No me deja de sorprenderme este juego, ¿eh? Negativo. Pasamos a la siguiente fase de la operación. ¿Qué ha sido eso? ¡Te voy a matar! ¿Cómo, tío? ¡Ya hostia! Se ha pegado, ¿eh? ¡Qué presión! Carmen, ya no entiendes este juego, ¿no? Me supongo, vamos. Yo me acuerdo, al principio estaba siguiendo la historia y tal. Carmencilla se sabía mejor la historia que yo. Me estoy a punto de morir, ¿eh? Pero ahora creo que ya no, ¿eh? Pero cuántas cosas. Pero acabáis de ver lo que acaba de pasar. No tiene sentido alguno. Se la suda todo, tío. Y es que ¿cómo lo voy a seguir si me corta el wifi cada 5 segundos? Qué pesado, ¿no?
¿Qué tienes? ¿Una mierda de router? Yo cuando fui de vacaciones al pueblo también tenía una mierda de internet, tío. Si ponía un streaming me iba mal. Podía ver Netflix a 720. Pero el streaming a 4, a 4 no me iba, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bajamos por la escalera como una persona civilizada. Tremenda de ratón, ¿eh? Dios mío, mirad eso. Gigantesco, hola. Me he acercado mucho esta. Es verdad, Carmen. El último día puedes decir dónde estás y te buscamos. La casa de Carmen. O sea, la casa de Carmen. ¿Puedes dejar de matar animales? Es que me pensaba que me daba pieles y necesito pieles para conseguir mejoras de munición, de conseguir más. O sea, tener más munición. Chicos, ¿os acordáis cuando teníamos que pasarnos el Elden Ring? ¿Qué tiempos aquellos, eh? Tu lealtad hacia ella es poderosa. Te admiro. ¿Es poderosa? ¿Quién dice eso? Pero mi paciencia tiene un límite. Dime lo que sé. ¿Quién es Malenia? No la he encontrado. Es que no me da tiempo a jugar offline. Offstream. Tengo 3 balas y tú has gastado 2. Sin pedirme permiso. ¡Hazlo! Por favor, no. No le escuches. No le va a matar, ¿eh? Lo que creía correcto. Te va a matar. Es que eres gilipollas. Es que se veía venir. Ha gastado ya las 3 balas que tenía en el cargador, chicos. Los bloques de celdas. ¿Sois conscientes del tamaño de la pistola, por favor? Que mira de esa pistola, tío. Tranquilo, tengo un remedio medicinal que te cura de balas, te va a curar del cuchillo, ¿eh? Estaba desarmado, no pude. No tenías que hacerlo. Siento tanto haberte metido en todo este follón. Creí que podría con ello. Ya vienen. Estamos rodeados. Esta vez yo te cubro. Se muere. Te vienen por detrás y tú no te asustas. Y yo estoy en una zona de conflicto bélico. Me viene por detrás un tío y me agarra del brazo y le pego un tiro, ¿eh? Chicos, en vez, es que es un juego de Square Enix. ¿Sabéis lo que os digo, no? Estamos casi en posición. Ogrilla. ¡Ole, ogrilla! Aún no se ve al objetivo. Y llegaron 3 segundos, justo 3 segundos después de ti, hombre. Es peligrosa. Para no ayudarme, pero estar ahí. Vale, tengo 8 balas ahora, ¿eh? Tengo más balas, está bien. Un poquito de aceite para las cosas para luego. Mando, estamos en posición y vemos al objetivo. Tengo que matarlos. Tengo que matarlos, eh. La inocencia se fue a la mierda. ¿Quién ha sido el compa que ha hecho eso? ¡Enemigo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Host! Chicos. La endurancia que tiene esta niña no tiene sentido alguno, ¿eh? ¿Pero qué coño? Vemos al objetivo, repito, vemos al objetivo. Equipo 4, reunidos con el líder, nos fijamos los ojos.
El humo ese no te hace entrar tos. Es humo de para que sepa dónde estás el helicóptero. Dispara. La puta. Chicos, el castillo de la puta sale en todos los juegos, ¿eh? Vamos a matarles, ¿eh? Estoy rodeada. Tengo que tener cuidado. No hace falta tener nada. Quizás sí que hacía falta, chicos. Sí que hacía falta, sí. Me pensaba que no había tanta gente a la derecha. Y que no llevaba putos chalecos de mierda. La puta, ¿eh? Exclamación la puta. Primera muerte. No, no, el otro día también me mató un señor con lanzallamas. Me mató en 2 segundos. Qué tilteada, ¿no? Quieren que haga las cosas de una forma. Y eso me molesta, bro. Déjame jugar como a mí me sale del culo. Tengo que jugar en puto sigilo. Y ahora tengo que hacer esto otra vez. Es que de verdad, bro. La puta. Te metes. Mando, estamos en posición. Mando, es el de Mandalorian. ¿Habéis visto de Mandalorian, chicos? De Mandalorian está guapo. Hostia, tu puta madre. Mejor que la de Kenobi. Yo la de Kenobi no la he visto. Es que he leído que es bastante mala y me da como cosa, ¿sabes lo que te digo? Porque Obi-Wan es como un personaje que le tengo bastante cariño y no quiero ver algo. Es que... No, no, Mandalorian la he visto, ¿eh? Mandalorian es, a mí me parece, lo mejor que se ha hecho de Star Wars en mucho tiempo. Pero Obi-Wan, es que si no hubiera leído que es mala, pues a lo mejor, ¿sabes? ¿Cómo me ha visto? Pregunto, ¿eh? Hostia. ¿Y me das un lugar de cobertura o ni eso? Mira, no me da cobertura alguna este juego. No me toques los huevos, por favor. ¿Qué tengo que ir haciendo esta mierda? Pero ¿cómo saben que es que no entiendo nada, tío? Sí, a mí me gustan más la 1, la 2 y la 3 que las originales, ¿eh? Que la trilogía original, la verdad. Me gusta bastante más, de hecho. Por el tipo de acción que hay. Espera. Deja que vengan a por ti. Este juego tiltea, ¿eh? ¿Qué mierdas? ¿Por qué me muerde un tiro ahora? Dios, tío. ¡Qué puta mierda, loco! Y Rogue One también, sí, Rogue One también estuvo bien. Me gustan, me siguen gustando más la 1, la 2 y la 3. Las últimas son una puta mierda. Las últimas deberían no ser ni canon. Las últimas se quedaron a gustísimo, tío. A putos tontos, tío. Si quieren joder cosas, que jodan otras putas sagas. No Star Wars, no juego.
La de Han Solo te gustó. La de Han Solo me parece la peor película de Star Wars que se ha hecho jamás. La de Han Solo es una película que no tiene sentido en ningún momento. No me creo a Han Solo en ningún momento. Y el final es una puta mierda. Literalmente, de Han Solo no tiene sentido nada. Vemos al objetivo, repito, vemos al objetivo. Han Solo está bien en 4, 5, 6. Ahí se tiene que... No, no, digo la película. Han Solo está bien. Han Solo me, me gusta el personaje de Han Solo. Lo que no me gusta es la película de Han Solo. Conforme salía la 7, la 8, o sea, la... La 8, la 9 y la 7 no me pareció tan mala. Ya bueno, pero es que sigue siendo mala a pesar de... Tengo que tener cuidado. Ya me han visto todos, ¿eh? Aquí el humo no le afecta a nadie, por lo que veo. Solo a mí. Oye, tengo una pregunta, chavales. ¿Os gustaría que os enseñara algún Persona? Porque Persona es una saga que me mola. Pero no sé. No sé si es muy divertida de ver. El Persona 5 seguro. Lo tengo intención de jugarlo en streaming. Espera. Joder, bro. Joder, bro. Está guapo, eh. El último. Tremenda mierda de zona, tú. Oh, Dios, no. Sí, lo de Leia. Lara. Lo de Leia es como, bro. Estoy aquí. Lara. Intenta no moverte. Deja morir a personajes, ¿sabes lo que te digo? No consigo salir de aquí. No digas eso. Escúchame. Me dio cringe, la verdad. Todos. Mira que la escena estuvo guapa, ¿eh? La escena, bueno, no sé si era la escena, la misma escena. La que atraviesa en la nave. Esa escena me parece la mejor de toda la tercera trilogía. Pero lo demás, todo una puta mierda, ¿eh? No puede morir. Podemos ayudarle. Kylo Ren, a mí me gustaba cuando estaba enfadado, pero me hubiera gustado que fuera todo el rato estoy enfadado, pero no de... Ay, qué triste estoy. Que sea enfado de rabia, ¿sabes lo que te digo? Sí, Finn, yo creo que Finn debería haber sido rey, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que Finn debería haber sido rey. Y Rey no hacía falta. Y menos la explicación que le dan a Rey. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando, tío? Solo Jacob puede salvar a Jonah ahora. Tenemos que llevarlo de vuelta al observatorio. Y Phasma también. Es que hay muchas cosas de mierda, loco. Jacob se muere. Permítame. Creo que lo mejor que se ha hecho de Star Wars es Clone Wars. Al menos eso me han dicho. Clone Wars empieza flojilla, como para niños, y luego se va poniendo ya más para adultos. Así que si no habéis visto Clone Wars, está ahí, está Gucci, está Gucci. Yo me he visto de Clone Wars hasta que hay como un ataque a camino. Presionando la herida. Prepáralo. El ritmo de este juego está mal hecho, chicos. El ritmo de este bastante está bastante mal hecho, ¿eh? Jacob, te dispararon. ¿Eres tú, verdad? El profeta inmortal. Sí.
siento dolor. Yo si fuera de director de películas y me diera el... O sea, guionista más que director. Me diera la oportunidad, creo que haría una serie con actores reales de un Stormtrooper. De cómo es ser Stormtrooper y que hubiera un conflicto con el personaje principal de moral, ¿sabes? Pero sin Jedi, ni Sith, ni mierda. Bueno, Sith sí, porque sería como el pibe malardo. Pero creo que el conflicto sería eso. Y que no fuera un personaje puramente bueno, como todas las putas películas de Star Wars, que siempre hay un puto personaje que es puramente bueno. De hecho, la serie de Star Wars de Boba Fett me decepcionó, porque hacen que Boba Fett sea bueno y Boba Fett es un hijo de puta. Y eso me molesta. Cuando los enemigos atacaron Keyteth, los inmortales volcaron el hielo de la montaña sobre la ciudad. Murieron miles. Cometieron una atrocidad para mantener el poder. ¡Uy, el pelillo! Eso hará la Trinidad. Pero aún la mejor parte de la serie de Boba Fett fue cuando no salió Boba Fett y empezó a salir Mando. Es que es impresionante, ¿eh? No lo ves. Esto es mi obra. Y tiene que acabarse ya. Sí, esa la echaron de... La echaron de esto, de Disney. Por... Creo que eran comentarios racistas o algo así. Pasarán por el hielo usando la fuerza bruta. Pues estamos perdidos. No. Ha de haber alguna forma de pararlos. Jacob, en el mapa había una entrada secreta a la ciudad. El camino de los inmortales es muy arriesgado. Se acaba el tiempo. No puedo rendirme ahora. Si retrasamos a la Trinidad, puede que tengamos una opción. Iré con nuestras fuerzas. Chavales, los que os guste Star Wars, jugar el juego este, el Fallen Order. Jugar a Jedi Fallen Order. ¿Cómo han activado eso? No estés lista. La entrada está bajo el observatorio. Haré lo que pueda. Yo me lo pasé hace nada, está guapo, ¿eh? Yo me lo pasé este verano, creo que fue. Creo que sí. Me lo compré junto al Elden Ring. Y lo jugué antes que el Elden Ring. Y me lo pasé antes que el Elden Ring. Off stream. Tranquilamente. Me faltan, creo que, 3 logros. La historia está muy bien de ese juego. Y creo que la nueva historia va a ser la de nuevo Jedi Fallen Order. Va a ser bastante más oscura. Jedi Survive, creo que se llama. Sí que tiene mucho margen de mejora, pero es que es un juego de Star Wars, ¿sabes lo que te digo? De juegos de Star Wars, la mayoría son bastante malarrados. Pero la mayoría, te digo, todos los nuevos juegos de Star Wars que no sean Jedi Fallen Order son bastante malos. Es una vergüenza, pero lo que hay. Literalmente, Battlefront, una de las mejores sagas de Star Wars que hay, las más populares, la pilla EA y hace la puta mierda que hizo. Creo que el único juego bueno que sacó EA de Star Wars fue el... Mierda, estoy haciendo el tonto, loco. Fue el Jedi Fallen Order, que bueno, que lo sacó EA, pero tampoco creo que tuviera mucho que ver, porque los de EA ya sabéis que dicen que los juegos single player son para tontos de los cojones o algo así. Ah, ¿en serio aún no? Ahora la miro. Ese lo jugamos en directo. La amenaza fantasma estuvimos jugándolo en directo, de hecho. Jugamos creo que 4 o 5 días, ¿eh? Bastante bien chido. Llegamos hasta... Mos Eisley, creo que era. No, no me acuerdo. No sé si era Mos Eisley o Mos Espa, la verdad. Llegamos hasta eso. Estuvo guapo. Esos streamings me gustaron muchísimo, la verdad. Estamos con Qui-Gon Jinn en la parte de la película que te encuentras por primera vez a Darth Maul. De hecho, hay clips y tal. O sea, que si te lo quieres ver.
Estaba guapo ese juego, tío. Jugaba mucho de pequeño yo. He de recuperar un... Lo jugaba para PC. A ver la niña esta que me quieres mete. Su mayor influencia había dejado Elaine Maxwell, en la que fue la primera pelea femenina que hubo en la historia de revistas y a aparecer como Crush en el famoso programa de televisión American Gladiator. La historia sobre Cyborg, Danny, se la honra. Por es que ya se le ve, o sea, ya tiene cuerpo, ya tiene cuerpo, ¿eh? En Mandalorian se le ve el cuerpo ya. Te meto un pequín. Este lugar, Kitez. No, no, no me lo puedo, lo quería mirar por encima para ver cómo pegaba ya. Estoy lleno ya de esto. Es que no sé ni para qué sirve esto. ¿Para qué he venido? Hola, hola, Ako. Mandalorian le pega un tiro y le mata. Pero que hay. Con Delucanor. Cuidado. Chicos. Con Delucanor, pásame un vídeo que tú digas. Este vídeo te va a enseñar lo que es el Final Fantasy X. Impresionante. Impresionante, chicos. Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a...? Estoy a 15 minutos y 2 semanas de vacaciones. ¿Y qué? Pero aquí todo el mundo se va de vacaciones y yo no. Que me pases un vídeo que digas. Este vídeo lo tienes que ver si quieres. Si te estás pensando si jugar al Final Fantasy X. ¿Pero aparte del observatorio? 9, no sé cuál era el que me dijiste. Deuteronomio, bebé. Deuteronomio hoy ha madrugado, chicos. Es impresionante. Esta mañana me he conectado un momento al Discord. A ver si alguno de vosotros había dicho algo mientras estaba trabajando. Y, ey. Pero Dioscript me va a hacer spoiler. ¿Qué es eso, Ako? ¿No ves que puedo ver el puto link antes de abrirlo, tonto? Es que de verdad, ¿eh? ¡Qué tonto eres! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Qué personaje! Yo madrugo todos los días, sí. Luego te duermes hasta las 7 de la tarde, ¿sabes? Pásame el que tú quieras. Pásame uno que se vea un combate. Y yo te digo si me va a gustar o no. ¡Ole! Chicos, ya sabéis que yo soy muy bueno con los puzzles. Ostras, vaya salto, ¿no? Se ha mantenido en el aire lo que le ha dado la gana esta niña, ¿eh? Parece Assassin's Creed. ¿Nos pasamos algún Assassin's Creed en directo? Tengo el Valhalla, me tocó en un sorteo y casi vomito. Me toca un puto juego un día por primera vez y me toca el puto Valhalla de mierda. Es que qué mala suerte la mía, chicos. El Valhalla, tío. Es que es una mierda el Valhalla, pero... Chicos, el Valhalla lo habéis jugado. Es una mierda el Valhalla. El Valhalla. Hoy no toca el Elden Ring. Pero si el Elden Ring ya me lo he pasado, bro. ¿Qué quiere que haga este juego? De Lucanor, ¿dónde te vas de vacaciones? A ver, contame. Hostia. ¿Qué piensas con Melania? Que es una mierda de vos seguro, ¿eh? Combate. Ahora lo miro, ahora lo miro. Como sea el puto tonto ese de Konokichua, Konokichua, te voy a banear, ¿eh? Jacob, estoy entrando. ¿Qué me voy a encontrar? Mi gente no ha bajado desde que sellamos la entrada. Hace siglos. Never gonna keep you up. Never gonna... Al menos hasta que pases el plan. ¿Qué hora es? Uf, queda poquillo ya de streaming, ¿eh? Y tenéis que exprimir las últimas gotas de streaming que quedan, ¿eh? Buah, tengo mucha hambre. Tengo que seguir en el trabajo. Estaba haciendo un tutorial de cómo usar la aplicación que estaba haciendo. Chicos, qué mierda es eso. 2 horas quedan, ¿no? No, no, no.
Queda como mucho una hora. Como mucho una hora. Una hora como mucho. El Tomb Raider te lo pasarás o será como el Days Gone. Creo que el Tomb Raider está a punto de ser pasado ya, de hecho. Veamos cómo funciona. Tomb Raider creo que queda poquillo. Yo creo que una sesión más y lo acabamos ya. ¿Por qué estás trabajando y conectado? ¿Por qué estabas trabajando y conectándote antes? Porque estoy en horario de verano. Acabo a las 2 de la tarde. Bueno, luego hago una hora extra porque yo entro una hora más tarde también que mis compañeros. Pero esto... Una hora tirando para dos. No, una hora tirando para una hora. Ah, mira, hombre. Hago 6 horas, pero me las descuentan de las vacaciones, ¿eh? No es solo aventura esto. No es solo cosas buenas esto. A ver. Ah, este juego lo he visto. El del niño rubio. ¿Es en este juego que sale Auron? Este juego falsísimo. Horario de verano acá no existe. Aquí no existe. Aquí tampoco. No, o sea, hay muchos trabajos que sí, pero no en todos, ¿eh? Auron es este, ¿no? Chicos, yo no sé si este juego me gustará, ¿eh? Yo creo que antes que jugar a esto, creo que jugaría al Dragon Quest. ¿Cuál es? No sé cuál es. Hay un Dragon Quest de la Play 2, que es el como el más famoso que hay. Creo que jugaría antes a ese. This is your story. El 8 es. Bueno, buenas, ¿cómo están? Estamos bien. Estamos aquí jugando de chill. Hoy no estoy muy activo, la verdad. Estoy bastante cansado. No sé qué me ha pasado hoy. Me he despertado también tarde. Y no me ha dado tiempo a hacer ejercicio ni nada. Pero bien. Relajado. ¿Tú qué tal? Todavía te falta el God Hand. Sí. Digo de juegos de por turnos. ¿Os habéis pasado el Dragon Quest 8? Estás loca, chicos. Impresionante loca. ¿Te lo llegaste a pasar? Yo lo jugué en casa de un amigo. Fue el primer juego por turnos que jugué. Mi primo sí que jugaba muchos Final Fantasy, juegos japoneses como Devil May Cry y tal. Pero yo nunca he sido juegos japoneses. Y no conocía casi ninguno. Yo jugaba mucho a juegos, pues eso, de Rockstar, de... juegos de mierda, en verdad. Jack and Daxter, o sea, no digo que Jack and Daxter fuera un juego de mierda, sino digo el apartado de juegos de mierda, de estos pochillos de películas y tal. Más de plataformeo, yo creo. Y mira lo malo que soy, XD. Qué linda que soy, hombre. Minita japonesa, ¿eh? Exclamación Genshin. Jugar shooter de 50 Cent está guay, ¿eh? Se lo tenía yo también. Mi primo jugaba en Need for Speed y me hacía mirarlo jugar. No dejaba jugar. Puto mi primo, eso da rabia, ¿eh? Yo nunca hacía eso. Yo siempre hacía el que cuando me muera te toca a ti y cuando te mueras me toca a mí. Y eso estaba. Pero como yo era bastante bueno jugando, pues. El otro jugaba poco, pero veía skills nada más. Puras skills. No me ha convencido el juego, la verdad es que no me ha gustado ningún personaje, ¿eh? Donde Lucanor, has perdido tu oportunidad. Yo le daba el mando a mi primo y le decía, mira, eres el bichito ese. Y es que como siempre he sido el pequeño, pues no puedo hacer eso. Siempre he sido el little one. A mí era el que me daban el mando. El mando sin conectar, chicos. Yo era el que recibía el mando sin conectar. En plan, que se calle ya el puto niño este. Hostia, tío.
que yo de pequeño veía juegos muy violentos. Ahora que lo pienso, yo, ¿os acordáis que os enseñé un poquillo el Shadowman? El Shadowman era juego que yo miraba de pequeño. Luego el juego este de peleas, ¿cómo se llamaba? El Killer Instinct. También lo miraba yo de pequeño. Acabado aturullado de la cabeza. Yo era la grande, pero él me hacía eso igual. Grande por unos meses, entonces es como si no fuera nada, ¿verdad? Sonro, que soy bastante bueno jugando, ya lo he visto ya. Soy muy bueno jugando, Otra cosa es que lo demuestre en streaming. Bueno, tengo buen aim en este juego. En los juegos tercera persona, el de disparar, tengo buen aim, ya lo habéis visto, eso no me lo podéis negar. El Dragon Quest 8 está bien, sin duda, pero es mejor el Final Fantasy X. Mucho más entretenido y versátil. Yo creo que no me va a gustar el Final Fantasy X. Creo que, de hecho, creo que el Dragon Quest tampoco me va a gustar, porque las historias del Dragon Quest parecen historias para niños pequeños, Hablo sin saber, pero creo que es así. Al menos yo he jugado al 11, creo que es, el último que has sacado. Bro, qué personajes más subnormales, tío. Súper estúpidos los personajes, ¿Qué es esto? ¿Alguien entiende algo? Porque yo no, Bueno, da igual. Vale, ya entiendo. Y mira, así terminaste. Ey, pero que está guay, Yo, a ver, los juegos violentos no me hicieron violento. Yo no soy una persona violenta, pero si me tocas los cojones, a lo mejor te acuchillo. Pero no es por violencia, no es por violencia. Ojo donde pisas, Lara. ¿Qué es esta mierda, bro? Pero, ¿cuál es mi objetivo? Es que no sé cuál es mi objetivo, bro. Tengo que calcular bien. ¿What? Y pero... Ah, vale. Uy, Dios. Creo que ya sé lo que... Ay, Dios mío. Me voy a matar, No. Uf. Paciencia, Lara. Paciencia, no, cabrón. Ya. Ah, vale, se ha ralentizado en el tiempo, menos mal, si no me pego una torta. Chicos, luego decís que no podéis conseguir nada. Mirad a Lara, chicos. Lara está haciendo cosas que no tiene sentido alguno. Pero el Dragon Quest nuevo a mí no me gustó hasta casi al final. Ahí sí que lo arregla bastantes tramas. Pero es que los personajes son muy tontos, tío. Es que son horrorosos todos los personajes que encontré. El que peor me caía, mira que estaban las niñas esas, Las niñas hermanas me caían muy mal. Pero el pavo ese que hacía cosas de circo, uff. No te soporto, No te soporto, Te puedes ir, te puedes morir, de hecho. ¡Ostras, qué personaje, Yo podía, tío. Me superaba mucho ese juego. No, es que no puedo. Bueno, me piro. Ok, Lucanor, pásalo mucho de las vacaciones. Si te pasas por aquí, te voy a saludar. Si no te pasas por aquí, seguramente te voy a saludar también. Aunque no voy a... No vas a escucharlo. Si le das Final Fantasy X, avisa por Discord. Vale, ok. Pásalo, Gucci. Gracias por haberte pasado, compa. Vaya bien, no te canses, Vale, XD no. Pero vale, sí. Vete ya. Vete ya. Ah.
Uf, casi no llego. Loca, ¿tú no te vas de vacaciones? Anclé tu canal. Sí, chicos, es verdad. Eso lo quería decir. El otro día es que... Hay veces que va bien y hay veces que no. Creo que depende de... Están aún en modo prueba. Hay algunos de vosotros que podéis anclar el canal. Este o cualquiera. No estoy diciendo que lo hagáis este porque este da cringe. Pero podéis... si ponéis el ratón encima de los canales de la izquierda de Twitch, que salen ahí a la izquierda los canales. Si tenéis suerte, si os ha tocado, podéis anclar el canal y os saldrá siempre arriba el canal. En breve te vuelvo a llamar. No tuve vacaciones en 5 años. Oye, está muy bien, ¿eh? Lo de la explotación y tal. Guachi, pistachi. Impresionante. Me tomé una semana este año. Me agarré COVID, así que tengo una semana nueva, pero no sé cuándo me las voy a tomar. Hombre, cuando Benja y Sofía estén de vacaciones, ¿no? ¿Por qué iba a hacer eso? No digo en este canal. Te insisto, repito, reitero. He dicho que lo puedes hacer para que los canales que están abajo del todo, en cuanto a viewers, te salgan arriba. Si ves a un canal mucho, pues te rentará tenerlo arriba, no abajo. Es que de verdad, ¿eh? A ver si empezamos a escuchar, chicos. Vamos, Larita, hija. 1, 2, ejercicio. Aco, te estoy a punto de insultar. En esa explotación no tuve trabajo por cambiar de trabajo y perder los días de licencia. Pero me estoy mirando pagando nomás. Pero allí en Uruguay no tenéis como días por meses trabajado. Es decir, yo por ejemplo tengo... Yo tengo como 2 días y medio por mes trabajado. Lara, te vas a morir. Lara, no he guardado en media hora. Este juego es imbécil, ¿eh? No me pone suficientes hogueras. Porque como soldados del año de Cristo. No entiendo muy bien qué está pasando, ¿eh? Si no me han matado unos soldados que iban con armas, ¿por qué me van a matar unos soldados que van con espadas y tal? ¿Sabéis que si me muero tengo que volver a hacer el puzzle de mierda? Ahora que lo pienso. Creo que si me muero voy a dejar de jugar a este juego. Mira tú en el labio ese, se ha salido, ¿eh? ¡Uy, Dios mío! ¿Eso es una hoguera? ¡Hostias, gracias a Jesucristo! ¡Holy shit! ¡Nice! Bueno. Cuidado, güey. Vos generas 20 días de licencia en un año. Saca la cuenta de cuántos días por mes son. Uno con algo, no sé. Si vos entras a trabajar en el del año que viene, vos tenés 21 días generados todo el año para tomártelos. Si renuncias sin tomarte los días de vacaciones, tienen que pagártelos. Eso es lo que me pasó a mí. Renuncié sin haberme tomado licencia entonces para el primer año de nuevo trabajo. No tenía vacaciones para tomarme. Qué estrés no tener vacaciones, chicos. No sabes lo que desconectas. Lo que desconectas sin trabajar, ¿eh? Yo, de hecho, estas 2 semanas que me he tomado de vacaciones, cuando he vuelto, soy mejor programando porque he asimilado todo lo que había aprendido. Porque antes de estar de vacaciones tenía un colapso mental que no tenía sentido eso, ¿eh? No me daba la cabeza para más.
Y me he tomado las vacaciones, he vuelto y ahora sé programar mucho mejor. Ustedes piensan que no trabajo, pero trabajo. A ver, exclamación trabajo. Trabajo un montón escribiendo en el canal del Storro Club. Es escritora. Mierda. Mierda no. Mierda sí, eh. Se le ve la manilla, eh. Mejor estar tranquilo que cobrar mucho, la verdad. Hoy es viernes, no se trabaja. ¡Ole el viernes! Yo he trabajado igual, ¿eh? También te lo digo. ¡Ole el viernes! Chicos, hay un juego que me interesa. Se llama... Baldur's Gate. No sé qué, Alliance. ¡Hostia! Toma piolete, ¿eh? Que le está brillando la cara, coño. ¿What? Pabilao, pabilao. Ostras, que le he pegado una flecha al pibe, eh. Pero esta gente está durísima, chicos. ¿Qué coño? Nah, ya no me gusta este juego, tío. ¿Qué fantasía es esta, bro? Aguantando 1000 disparos. Toma, torta. Toma, torta. Este juego es una mierda, bro. ¿Qué? ¿Cuántos disparos vas a aguantar de escopeta de cerca, bro? Ah, que ten por culo, loco. ¿Puedes disparar? Vale, gracias. Enemigos esponja, es que de verdad. Tremenda mierda, bro. Tú que eres pesado, bro. Ostras, he cagado. Ostras. Esperarse un momento, chicos. Vaya puta mierda. Qué puta mierda de juego, tío. Hostia. En fin. Salen más tontos. Que me faltaba, con putos escudos también. También aprendí lo que es el abuso laboral. El desarrollador me agarraba del cuello cuando hacía algo mal y nunca lo denuncié. Aprendí que denunciar los malos... ¿cómo? Hay que denunciar los malos tratos. Ah, eso sí que lo entendí. En el segundo trabajo aprendí que él era la explotación laboral y el trabajo psicológico hace para que creas que trabajar 10 horas por día es normal. Y como vas... se me ha subido. Y es como vas a trabajar en todas las empresas. Eso es una mierda. Ostras. Yo creo que eso sí que no lo haría, ¿eh? Bueno, respeto demasiado mi descanso porque es que si no tengo mi descanso me enfado, me amargo. Y acabo con depresión y no quiero volver a tener depresión. I had enough. Y a la hora de salir me voy. Si tienes algún problema, es lo que hay. Si me tengo que dar un día, vale, pero como me lo hagas 3 días seguidos, te voy a mandar a la mierda. Como no me des luego 5 días de vacaciones pagadas. Qué puta mierda de zona, Dios. Es que. ¿Quién ha programado esta mierda, bro? Qué ganas de pegarte. Ay, paso de ti, tío. Qué pesadilla, tío. Dios de mi vida, eh.
Que sí, que muy bien, bro. Los pibitos que aguantan disparos, tío. Ahora te leo, loca. Tío, qué puta mierda de juego, tío. Es que es una mierda, tío. ¿Qué? Ay, Dios. Holy shit, tío. A veces tenía que trabajar fines de semana y horas que no me las pagaban. Pues entonces, ¿por qué aguantaste eso? ¿Por qué aguantaste eso? Yo si trabajo me la pagas. Y si no, que te den por culo, tío. Quitea externo, quitea. No tengo balas para aguantar todo eso. Además que los putos tíos del fuego me están pegando con fuego mientras estoy en una animación que no puedo cancelar. Y acá trabajo relight, muy light, y aprovecho porque trabajo lo que me piden y no hago más. Es que es lo que hay que hacer. El jefe, que le dé por culo al jefe. Gana mucho dinero el jefe. A mí me ofrecían 1600 para hacer un trabajo, para que podía subir por trabajar de 8 a 8 y no, y dije que no, es que, bro. De 8 a 8, bro. Mierda. 12 horas trabajando. Y no solo trabajando, luego tienes que existir, ¿eh? Trabajar 12 horas y que luego tener, yo qué sé, muchas horas de descanso, vale, pero es que no vas a tener eso. Que sí, bro. Qué puta zona de mierda, ¿eh? De verdad. Lo veo factible dejar el juego aquí, ¿eh? Literalmente, como me toque los cojones esta zona, dejo el juego, me da igual, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Por qué no eres eso? Porque soy una persona que se minimiza y que creía que no podía conseguir algo mejor. Hombre, claro, que puedes conseguir algo mejor, pero es que no es algo mejor, es algo decente ya, es algo un mínimo. Acá se acabó el gameplay, ¿qué tal, Moya? Moya, ¿por qué te conectas tampoco, Moya? Me estoy empezando a tiltear contigo, ¿eh? Te voy a quitar el VIP. Los VIPs están siempre aquí, ¿eh? Madre mía, cabrón. Me he entretenido esto de putas esponjas, ¿sabes lo que te digo? Me está tirando fuego y cosas. Que sigue vivo, tío. Oye, a Carmen le ha salido 3, ¿eh? A Carmen le ha salido 3. El otro día le salió 1. Como le salga 2, le tengo que dar moderación, chicos. Esto no puede ser, ¿eh? Es que no me quejo porque me rasco las pelotas. Ya ven, me pagan básicamente por trabajar 4 horas por día. Bueno, pero si haces tu trabajo, es que da igual las horas que trabajes. Si el trabajo está hecho, ¿por qué tendrías que estar más horas de las que tienes? O sea, ¿por qué deberías regirte por un horario? ¿Sabes lo que te digo? Aquí que te paguen por trabajo hecho, no por horas, ¿sabes? Está guay el juego, ¿eh? Holy shit. Me conecto con el móvil, pero no hablo porque no funciona bien. Pero yo estoy aquí siempre. Ostras, qué bonito, ¿eh? Es como no sirve estar regalar 10 subs al día. Con estar no sirve, hay que regalar 10 subs. Eso es true. Tengo que verme los directos en externo a 160, bueno, como Hernández. Aquí creo que mi comunidad está empezando a perder la calidad, la cualidad de tener internet. Carmen está igual, ¿eh? Y Hernández igual, ¿no entiendes? ¡Mierda! Estoy a muy poco de dejar de jugar, ¿eh?
Yo no sé quién ha hecho, es que yo no sé quién ha programado. O sea, ¿a quién se le ocurre decir, vale, esto es muy divertido, que los putos enemigos ahora sean esponjas? Muy, muy divertido esto, la verdad. Buena mecánica. Muy bien. A ver ahora. Muy bien, ahora sí. ¡Ole! ¿Qué pasa, Esterno? Cuando una persona no tiene estudios, me refiero a terminar una carrera, lo normal es que consigas un trabajo donde te pagan el mínimo, donde te pagan 35.000 pesos uruguayos, y tener suerte de haber conseguido este rubro de trabajo. Tenía miedo de perderlo. Ahora sé que valgo más porque estudié y sigo estudiando. Así, yo entiendo que los primeros trabajos sean complicados, pero a la vez creo que hay que tener un límite, aunque sea complicado. Yo no me voy a pasar 12 horas trabajando porque al puto jefe le sale de los cojones. Ostras, de verdad, te puedes morir, bro. Puta madre. Más que nada porque es que, bro, si tú no pones freno, no van a poner freno a ellos, ¿sabes lo que te digo? Que también depende del jefe, ¿sabes? Mi jefe de ahora es estricto con las horas. Si un día trabajas más porque tenemos que entregar un proyecto, el siguiente día te puedes ir a... O sea, puedes hacer media jornada o incluso menos, o no hace falta que vengas, ¿sabes? Pero es que es lo lógico, es que no hay otra cosa, ¿sabes lo que te digo? Si no haces eso, los trabajadores trabajan peor, ¿sabes? Y a la mínima se van a ir. Y encuéntrate un programador que has enseñado durante no sé cuántos meses he estado, que te vaya a hacer puto caso, ¿sabes? O sea, le tienes que volver a enseñar, tendrás que pagarle más si no quieres enseñarle, claro. Muy divertida esta zona, de verdad. He cagado. Ya no tengo munición. Es que, bro, ok. Moya, ¿estás preparado? Va, chicos, con Moya hicimos una apuesta. Si no anunciaban el Tekken 8 en el Evo, le regalaba sub. O sea que, Moya, no te suscribas, Oye, por cierto, Deuteronomio, ¿cuándo vas a regalar las 10 subs? Pregunto. Antes de eso trabajé en un shopping, donde me hacían trabajar sola, porque hablaba con mis comp... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? Tengo compañeras, imagina trabajar trabajo de mierda. Estuve trabajando 5 años, me fui porque gastaba más yendo a trabajar que sin trabajo. Es que yendo a trabajar debería pagarte en la empresa, el transporte, la verdad. Y eso a mí tampoco me lo pagan, ¿eh? Bueno, yo estoy cobrando una pasta, tío. Yo estoy, o sea, que mi primer trabajo como programador esté cobrando 1.700, creo que es, euros al mes, es muchísima pasta. Es el primero, ¿eh? Es una locura eso. Que sí, puto juego. Que sí, juego. Que te mueras ya. Las palabras de recursos humanos fue: vos sos muy simpática, Fer. Tenéis que trabajar sola. Te haces amiga de todas. Y tu puta madre también es simpática y no le digo lo que tiene que hacer. Tienes hasta el City que acaba el Evo. Sí, sí, tranquilo, no te rayes. O sea, lo van a anunciar, o es que no sé cuándo suelen anunciar las cosas en el Evo. No sé si a finales o al principio. O cuando, yo creo que lo anunciarán cuando se acabe el torneillo, ¿no? Ah, mira. El tema ahí tenía a Benja. Entre transporte y niñera era más plata que ganaba. Me pagaban 11k solo. Muy poco en total. O sea, no sé cuánto será en Uruguay, pero... Son muy pesados. Son muy pesados, tío.
¿Dónde está el papuano águila? ¿Tú qué? ¡Pabila! ¿Tú qué apostaste externo? ¿Que lo anuncian o no? Sí, que sí. Yo confirmo que lo van a anunciar. Y le dije a Moya. Moya dijo, no estoy tan seguro. Creo que era un día que estábamos por la mañana jugando al Tekken. Y dijo, no estoy tan seguro. Y yo le dije, te prometo que si no lo hacen, te regalo sub. Todavía tengo que hacer mi LinkedIn. Escúchame, vas a hacer un LinkedIn con un grado medio. No lo hagas, tío. LinkedIn con grado medio, no lo hagas, tío. Que me achicharro. Tengo un super... Ah, es verdad, es grado superior lo que hiciste. Es true, es true. Vale, pues hazlo, hazlo. He cabalgado con una hueste. ¿Qué es ese idioma? Mongol. Ostras, en mongol no entendemos ni mierda, ¿eh? Mongol no me habléis, chicos. No me entero. Otro mongol. ¿Por qué con grado medio 2? O sea, no, porque con grado medio... Con grado medio no puedes ir por la vida. O tienes mucha suerte de que te contrate una empresa y en esa empresa aprendes mucho y esa empresa tiene renombre, o con grado medio en LinkedIn van a pasar de ti muy fuerte. Si eres programador ya sé que te quieren. O si tiene grado superior de no sé cómo se llama, de redes, ¿no? Quizás también, pero si no, GL, ¿eh? Me llega aquí, ¿eh? ¿En España no toman a juniors? Depende. Para programación sí, pero para otras cosas creo que no. De hecho, en España hay el problema de que te están pidiendo para el McDonald's 2 años de experiencia, ¿sabes? Es como... Que salen de la carrera la gente, de la carrera de universidad, y ya les están pidiendo 2 años de experiencia. Y acabo de salir de la carrera. Nada, te explotan. Si no... Ay, no. En España se vive bien, pero a la vez no. Hay cosas en España. ¿Habéis visto lo del, los de las nuevas mierdas que quieren meter a los streamers? Si tu stream pasa por un satélite de que está ubicado encima de España, vas a tener que pagar a España impuestos en España. Es como si el satélite de qué, bro. Que te den por el puto culo. ¿Qué satélite, tío? Si el primer directo que hiciste o el primer vídeo que hiciste lo subiste en España, tienes que pagar en España. ¿Qué dices, tío? ¿Quién coño crees que sois, tío? ¿Diseño de experiencia en McDonald's? ¿Haciendo qué? ¿Hacer hamburguesas? Siempre en todos los trabajos que veas. De hecho, si yo creo que si ahora mismo me voy a InfoJobs, pongo trabajos de cualquier cosa, en todos los trabajos te piden mínimo 2 años de experiencia. Mínimo. La cámara de almas. La fuente divina tiene que estar allí. ¿Vos pagas al estado por hacer stream? No, porque parece que la tengo que cobrar un mínimo de esto, de streamear, para que yo tenga que pagar al estado. Pero el año que viene ya tengo que hacer declaración de Hacienda. Entonces seguramente tenga que decir, oye, he cobrado X dinero de Twitch. Pero no voy a cobrar, o sea, no voy a tener que pagar como si fuera un autónomo. Porque es que no sé si lo sabes, no sé si en la TAM es así. Pero aquí, si tú eres autónomo, tú tienes que pagar al estado y bastante, de hecho. O sea, por generar trabajo... Es difícil, tienes que pagar, porque ser autónomo al final es generar trabajo. O sea, si tú haces el esfuerzo de decir, vale, voy a abrir mi propia empresa, voy a generar trabajo, voy a hacer que la gente gane dinero, pues los del estado dicen, oye, muy bien, bien hecho, págame. Es absurdo, tío. Hay cosas, tío, que ok, tío. Es de que es demasiado importante para permitir que la controle la Trinidad. Menos mal que no me hacen pagar de momento. Necesita impuestos para hacer más mapis. ¿Qué son mapis?
Mira, yo pensé que trabajar, que pensé que streamear era algo tipo trabajo negro. No sé si llamarlo negro, pero ta, trabajo para que no tienes que plantear al Estado. Sí, tienes, porque cuando tú cobras cierta cantidad en Twitch, te tienes que hacer autónomo. Y si te haces autónomo, creo que sí, a partir de 1.000 euros. Tenías que empezar a pagar en la nueva cuota que vi por ahí. No sé si la han implementado. Creo que eran entre 400 y 600 euros. Es decir, tú cobras 1.000 euros de Twitch y tienes que pagar 600. ¿Aló? ¿Por qué te piensas que se van todos a Andorra? Es que es absurdo. Y creo que por estar en el gremio del entretenimiento. Tienes que pagar el, creo que era el 40% del sueldo anual. O algo así era. No, no estoy muy, no, no me entero muy bien de esas cosas aún. Sí, es una burrada lo que te quitan, ¿eh? Creo que acá si haces stream no tienes que pagar nada, puede ser. Puede ser que aún no esté regulado eso. Es una mierda, tío. O sea, siempre como que, bro, la gente dice, no, tal, pero es que hay que pagar muchas cosas. Tío, hay que pagar muchas cosas, pero es que cada cosa que compras estás pagando ya al Estado, ¿sabes lo que te digo? Todo lo que compras tiene ya el puto impuesto de mierda, un 21% extra. Un 21%, yo no sé cuánto IVA tenéis allí en Uruguay, pero un 21% más de todos los productos que compras. Es muchísimo dinero eso, ¿eh? Los inmortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. Qué trabajo de mierda, la verdad. Te lo regalo con moña y todo. ¿No te gustaría ser streamer? A mí me parece un buen trabajo porque al final tienes tus horarios, tienes tu comunidad, ¿sabes? Creo que es un buen trabajo, pero es muy difícil vivir de ello. Te renta más que te contrate una empresa de mierda y que cobres 1.000 que buscarte tú la vida, literalmente. Lo dicen es que los jóvenes de ahora no emprenden. Bueno, los jóvenes de ahora no pueden emprender. No sé si te lo has planteado eso. Estás muy metido en tu mundo como para no planteártelo, ¿sabes? Es que los jóvenes de ahora no se van a buscar piso. Bueno, los jóvenes de ahora están cobrando quizás 1.400 euros y un puto alquiler vale de 700 a 1.200, ¿sabes? No sé, ¿por qué será? No es mal que vivo en Andorra, ¿eh? Pero es que yo me voy, o sea, a la que pueda empezar a vivir de esto y quiera vivir de esto, me voy a ir a Andorra y me da igual. Acá el IVA son 22%. Me parece. Hostia, más de esto no, bro. Me pensaba que ya habíamos superado esta fase. Muy entretenido esto, la verdad. Muy divertido esto, la verdad. ¿Qué está pasando? Es que encima no tienen. No les les impacta la bala y no tienen ningún tipo de consecuencia la bala. Qué mal hecho está este. Qué vale, tío. Dios, me está estirpeando muy fuerte. Cuatro balazos, ¿eh? Cinco balazos, ¿eh? Cinco balazos de escopeta, de cerca. Vale, seis. Vale. No, me parece un trabajo horrible. ¿Por qué? Porque no descansas. Sí, no. Es que depende. Yo. Últimamente también estoy hablando menos por Discord, a no ser que alguien me hable por privado. Porque al final es como, bro. Vale, soy Sternocles, ¿sabes? Soy Sternocles 24/7. Si alguien me habla y tal. Pero es que tengo que también que ser un poquito Alex, ¿sabes? Porque es que si soy todo el rato Sternocles, es cansadísimo de ser. Entiendo lo que dices que no descansas, pero yo creo que. No estás tan cansado. A ver, físicamente, mentalmente acabas agotado del streaming, ¿eh? Pero digo que no estás tan cansado como un trabajo normal. Porque al ser tu propio jefe, también tú te pones tu ritmo, ¿sabes? Dependerá también de la persona, de lo que se exija y todo eso, pero. No sé. También puedes tomarte los descansos que a ti te salga de los cojones.
Yo llevo un año descansando 2 días por semana. Aparte de estar estudiando, trabajando y todo eso. Y hay días que sí que estoy más cansado. Hoy, por ejemplo, no estoy haciendo el streaming que a mí me gustaría hacer porque estoy muy cansado y no me da la vida. Pero es que tampoco puedo estar haciendo el mismo tipo de streaming al 100% como hacía al principio, que era absurdo, y me di cuenta de que no podía. Porque no sé si os acordáis de los streamings del principio, que me ponía aquí a bailar con croma de fondo y gritando y diciendo gilipolleces todo el rato, pero todo el rato, sin descanso. Era absurdo. Podía mantener ese ritmo. Podía mantenerlo 1 hora y media, pero ni eso. Y tenía que descansar mucho más. Como adapté mi contenido un poquillo diferente y me salió bien porque aún hay gente aquí, ¿sabes? Porque hablamos el otro día, estás jugando por diversión pensando, podría estar streameando esto. Ya, bueno, pero eso es culpa mía también. Si mi ocio es mi trabajo, mi ocio podría ser, por ejemplo, irme a pasear por ahí, o hablar con gente, o informarme de algún tema. Pero es que si mi ocio es seguir jugando, a lo mejor el problema lo tengo yo, porque no encuentro otro ocio que no sea estar en el ordenador. Mierda, me están disparando. No creo que el problema sea streamear. Creo que el problema es otra cosa. Muy divertido, sí. Muy bien, sigue por este camino, bro. Loca streamer del Genshin. Cuidado, que yo lo veo, ¿Qué habéis dicho? Espérate. O del Meti también, ¿eh? Alex de día, Sternocles de noche. No es eso, tampoco es eso, ¿no? Pero tenéis que entender también que Alex no es 100% Sternocles, ¿sabes? Alex es una versión de Sternocles muy, muy reducida, ¿sabes lo que te digo? Yo estoy en mi casa y cuando estoy de buen humor, sí que me imagino escenas en mi cabeza y me río, ¿sabes? Estoy meando y me imagino algo y se me mueve la pichilla para el lado porque me estoy riendo y dejo todo encharcado y luego lo tengo que limpiar y estoy pensando, es tontísimo, hermano. Tienes 26 años, espabila. Pero normalmente yo no estoy en ese estado. Pero con Sternocles tengo que sacar más veces ese estado porque la gente lo que quiere ver y yo lo que quiero aportar es el bienestar, ¿sabes lo que te digo? Tienes que pensar en cuidar a tus seguidores porque donde desaparezcan los seguidores se van. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que si me voy un mes, cuando vuelva seguiréis estando todos. Todos. Pero porque también tendréis la curiosidad de a ver qué le ha pasado. A ver cómo está. Y vais a coger el ritmo. Lo que pasa es que está como asimilado que la gente cuando te vas desaparecen todos, tío. Y no es así. Mira aquí Osher, que se pasa aquí a veces. Supongo que sabes quién es, loca. Kyosher se fue por problemas personales durante, no sé si estuvo 2 meses fuera. Y ahora tiene los mismos números que tenía antes de irse. O incluso mejores. ¿Pero por qué? Porque ahora seguramente está mejor que cuando se fue, tío. La gente se queda si transmites bienestar y ya está, porque la gente lo que quiere es estar bien. En un streaming lo que quiere es pasárselo bien. Por eso con Papa Pebbles el otro día, pues le dije lo que le dije por Discord. Porque, bro, si estás todo el rato generando mal rollo y no le tengo rencor ni nada, porque no pasa nada, ¿sabes? Se habló y ya está. Pero si estás todo el rato generando ese, no es mal rollo, pero es como, no es como malestar general, ¿sabes? Es como, bro, estamos todos para lo mismo. Para pasarlo bien, vamos a pasarlo bien, ¿sabes? Pudiendo generar bienestar, porque vamos a estar pensando en, me cago en Pedrito, ¿en serio? No voy a llegar. Sí que llego, sí. Que un rato está bien, ¿sabes? De broma, pero si es todo el rato, generas un ritmo de malestar general. Ya no solo a mí, sino el contexto del streaming también cambia, porque empieza a ser ya todo el rato meterse con el streamer. Que un rato ya os digo que está bien, ¿sabes? No me molesta. Pero si es todo el rato, y yo quiero eso, ni vosotros queréis eso, porque si es eso todo el rato, yo también voy a empezar a generar un contenido tóxico. Que supongo que habrá gente que le gusta, ¿eh? Pero a mí. Yo nunca viví eso. ¿El qué? ¿El qué? Lo de yo diciendo gilipolleces mucho rato. Eso era demasiado, para mi cerebro. Pero también es que estaba mucho mejor mentalmente. En una posición mucho mejor.
ejemplo, yo el primer streamer que vi era de tipo de un tipo llamado Juan. Entraba todos los días y yo recopada dejó de entrar y vino diciendo: yo descanso cuando quiero, no tengo que dar explicaciones de por qué no hago stream. Y si bien tiene razón, me pegó en los huevos y dejé de seguir. Pero es que tiene mucha razón. Yo, no, yo por ejemplo, si quiero hacer descanso de una semana, voy a avisar, pero no tengo que dar explicaciones. Estoy aquí porque quiero estarlo, no estoy aquí por vosotros. Vosotros sois un incentivo más, pero no sois exclusivamente el motivo. Yo soy muy mal hablando, no sirvo para hablar, siempre la cago. ¿La cagas cuando hablas con Rafa de algo? Porque si no la cagas con Rafa hablando de algo, lo mismo es estar aquí, ¿eh? Alex el meón, no soy el meón, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, estoy pensando en otras cosas. Lo que pasa es que soy un chico súper creativo. Y cuando soy creativo, pues me cuesta... Soy una persona que tiene que estar pensando muchas cosas a la vez. Tengo mucha facilidad para imaginar situaciones y pues eso. Si te fuiste en diciembre... Si te fuiste en diciembre y abril... Y lo único que no viene ya es Hernández. No, Hernández te pasa de vez en cuando. Pero me fui, pero también os di la explicación, ¿no? O sea, fue como... Bro, es que no tengo tiempo. Pero sí, es eso mismo. De hecho, creo que ahora mismo... Ostras, he cagado, ¿eh? Creo que ahora mismo tengo una estabilidad de viewers mucho mayor. También es que llevo más tiempo, ¿no? Que la que tenía cuando streameaba antes Tekken, chorro, ¿sabes? Antes de irme. Antes de irme, creo que ni Moya ni Locket estaban, creo, ¿eh? No estoy seguro. O sí que estaban, pero no se metían casi nunca. El Terenomio tampoco estaba. Loca tampoco estaba. Premio. ¿Qué más? El Kyosher casi nunca estaba. No sé, había mucha gente que no estaba asiduamente. Ako ya sí. Y Hernández siempre estaba, en verdad. Pero Hernández creo que también tenía más tiempo antes. Ahora no tiene internet bueno, me lo ha dicho muchas veces. Que se quiere meter y tal, pero no tiene internet. Me está viendo a 160, 170. No sé cuánto es ahora mismo. No, con Rafa hablo bien. Sé hablar con él, pues lo mismo es. Como persona adulta que soy, siempre se bromea contigo. Es el tipo de bromas. Ese tipo de bromas. Y llega un momento que es mucho y ya termina siendo tóxico. Claro, por eso es lo que te digo. Por eso hay días que... Pero que yo no he hecho nada. Que ha sido el juego. Que yo he saltado para adelante. Y ha saltado para arriba. Hostias, este juego, tío. Ostras. Tekken y Crash 1, eso es true, ¿eh? Sí estaba, pero no hablaba. No había confi, claro. Por eso, cuando volví, también empecé también a tener unos horarios quizás más mejores para todo el mundo. Empezaba por la tarde ya, creo. Ah, no, era por... No, por la tarde ya. Y la gente, yo qué sé. Es que no sé por qué pasó. No sé por qué se estableció más confianza en general. Ah, no, no me voy. Las reuniones a las 16, no pasa ni media. Si te tienes que ir, vete, ¿eh? Ole, llevo 2 meses, ole. Ole, la con llevo 1 año, 3 weeks, 6 days, 6 hours y 22 minutos, eh. Ako, yo no sé cómo no te has aburrido, bro. Yo estaría aburridísimo. Pero muy aburrido, de hecho. Muy, muy aburrido estaría, Ako. Ostras, qué puta mierda de juego, eh. Me está tilteando esta zona, no tenéis idea de lo que me está tilteando este juego, de mierda. Qué puto cansancio, joder. Los mortales están patrullando las calles. Tengo que permanecer oculta a la vista. Ah, para ti. Mil disparos. El pibe. Está jugando tanque en el WoW este pavo, eh. ¿Está? Ah, no. Qué pesado, tío.
La verdad es que la comunidad que se ha generado me pilló de sopetón eso, porque ¿cuántas comunidades conocéis que esté tan activo el Discord? O sea, la gente habla entre sí y cuando estabais hablando, ahora supongo que también lo hacéis menos porque tenéis menos tiempo en general todos. Pero es, os ponéis a hablar por el chat de voz y habláis y es como... Se me hace raro, ¿sabes lo que te digo? Que yo no tengo nada que ver, ¿eh? No me... ¡Uy, Dios mío! Yo no he hecho nada para generar eso. Solo estar aquí. Pero aún así me parece raro, ¿sabes? Campanas de aviso. Porque no somos muchos. Debería eliminarlas. Pero los que somos, como que se lleva bien casi todo el mundo. Excepto Saita. Saita es muy pesada. Saita, mierda. Dios, de verdad, Saita, ¿eh? ¿Cómo me tiltea Saita, chico? No tiene sentido lo que me tiltea Saita, ¿eh? Upe. El conde Lucanor se fue ya, chicos. Que se ha ido de vacaciones el pibe. Quizás pueda utilizarlos. Que sí. El único que no se mete al Discord es Deuteronomio, chicos. El único que no se mete al Discord es Deuteronomio, chicos. He escuchado hasta la voz de Akok. Impresionante. La voz de Loga también la he escuchado, impresionante. No sé, al final me voy a creer que no sois bots. Era por aquí, creo, no estoy seguro, sí. Vete ya a la mierda. Que te mueras ya, bro. Que te vayas a la mierda, tío. Que estoy haciendo... Ay, Dios, de verdad, ¿eh? Me llega a matar eso, chicos, y dejo el juego y me voy. Ay, Dios mío. ¿Se puede ser más pesado? Ah, es verdad, sí que la he escuchado. Es verdad, de los streaming de Moya, pero no la tengo en la cabeza tu voz, ¿eh? Porque hablabas como sutil. En el streaming de Moya, a Moya se le escucha flojo, pero es que a Deuteronomio se le escucha peor. Y a veces había otro pibe, no sé quién era el otro pibe. ¿El otro pibe quién era? Tengo que romper esa puerta. De cuando jugaba, creo que estaba jugando. La última vez que me metí en el streaming de Moya fue en el Sekiro. Saek. ¿Le puse nombre a Saek? No sé si le puse nombre a Saek. Debería valer así. Hace mucho que no miro stream de Moya, es que Moya ya no hace streaming. El último no hablé, eso es mentira. Ya, ah, no, en el que estabas hablando puede ser el de Doom. No me acuerdo cuál era, tío. Oye, Moya, ¿por qué streameas con gente que es, con gente en el chat de voz? Eso me parece extrañísimo, ¿eh? Me parece súper raro eso, ¿eh? Es como gente, sin contexto alguno, se escucha gente hablar. Es curioso. Santos, no sé. Vuelvo a intentar esto, ¿eh? Ahora ha saltado bien. ¿Habéis visto? Antes se ha bugueado, tío. Se buguea y pago yo las consecuencias. Me llaman ellos. A mí también me llama el conde Lucanor 24-7 y no le hago ni puto caso. Si le tengo que hacer caso al puto conde Lucanor, todo el rato llamándome, tú. ¿Te llamo? Qué pesado, que no quiero que me llames, tío. ¿Por qué iba a querer que me llames? Chicos, mañana hacemos streaming del Pou.
Unos games del Pou, ¿no? ¿Qué hora es? Ostras, chicos. Es hora de irse. Es hora de irse, ¿eh? Chicos, es hora de irse. Mañana seguimos, ¿eh? Mañana seguimos con la parsimonia, chicos. Va a empezar el Evo en poco. Vamos a ver aquí el streameado. ¿Tenéis a alguien para hacer el streaming? Intenté transformar un par de raquetas en calzado para la nieve y me quedé dormido con el gato. ¿Tenéis a alguien para hacer el streaming? Creo que he oído esa historia mil veces y volvería a oírla otras mil. Ojalá hubiese duda. Tengo un tipo jugando a la Among Us. Pásamelo. Hemos tenido más tiempo. Si no, le hacemos raid a Silvia. Que hace ya dos semanas que no le hacemos raid, pero bueno, ya que le hicisteis a Silvia, ¿no? Está aquí Osher. Ah, está aquí. Bueno, ya le hacemos raid aquí, Osher. No busquéis. No busqué y le hacemos raid a Kaiser. El otro día nos hizo raid a Kaiser. No, gracias. El otro día le hacemos a Gerara TV. Vamos a hacerle raid a Kaiser. Tampoco creo que seamos muchos, así que. ¿Cuánto de juego me queda? 57, yo creo que me queda poco ya. Espero que como mucho dos sesiones más, ¿eh? Holy shit. No sé qué onda. Yo tampoco sé qué onda será. Más que cuando juega el Elden Ring. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Bueno, da igual. Chicos, chicas, se acaba el streaming de hoy. No se ponga triste, no pasa nada. No pasa nada, chicos, no se ponga triste, por favor, que si no yo me pongo triste también. No se ponga triste, por favor, chicos. No pasa nada, volveré mañana, por favor. Ostras, esa voz es horrorosa. Parece como una puerta que se está muriendo. Qué lindo fondo. Oh, Dios, estoy cansado, eh. Bueno, gracias por haber estado, chavales. Vamos a empezar la raid, si no, luego estoy ahí como callado 20 minutos. ¿Dónde está el Cayo? El Cayo. Espérate, está Silvia jugando al Planet Zoo, ¿eh? Esperar un momento. No sé si está haciendo ASMR de Planet Zoo. Creo que sí, ¿eh? ¿Qué preferís, Kyosher o Silvia? A mí da igual a mí. Elegid vosotros, va. Esperad un momento, esperad. No os despidáis, ¿eh? Le hacemos raid al Evo. Hostia, no. ¿Qué preferís, Silvia o Kyosher? A mí me da igual, chicos. Necesito, pero Silvia. Vale, un Silvia. Dígame. Prefiero a este no. Ya me ayudas, ¿eh? De momento gana Silvia, ¿eh? Moya, por favor, desempata, por favor. Ako, por favor. Por favor. Chicos, necesito. Si no. Os voy a dar 10 segundos, ¿eh? Pero Silvia está jugando otra cosa. Ostras, Kyosher se acaba de ir, chicos. Creo. Sí, Kyosher se acaba de ir, chicos. Nada, le hacemos raid a Silvia. Nada. Me lo puso fácil, Kyosher. Kyosher, si está por aquí, muchas gracias. Ostras, menos mal que no le he hecho raid, tío. Chavales, mañana a las 3:30 empezamos streaming. Pasadlo bien. Muchas gracias por haber estado. Espero que lo hayáis pasado bien. Tened una dulce, una plácida noche. Míralo, está por aquí. Me tengo que ir a currar. Nada, que se te haga leve, pibe. Te iba a hacer raid fuerte. 7 personas aquí. Impresionante. Bueno, chavales, pasadlo bien, tener buena noche. Un besito. Cuídense, espero que te haya ido bien el streaming, Kyosher. Mañana más, mañana peor seguramente. No pasa nada, atentos al Evo, chicos. Que salgo en breve, sale, ¿eh? Le voy a meter un puñetazo, a mi... Le voy a meter un puñetazo a mi contrincante, le voy a matar, Lo veo, chicos. Un besito, tada. He muerto.
4 veces, creo. Vaya puta mierda juego, ¿eh? Es una mierda, este, no juegues, ¿eh? Le disparo a los bichos y no se mueren. ¿Qué es esto? Dios, qué puta mierda de juego, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que odio el juego. Bueno, me voy a ir ya, me dejáis en paz. Muchas gracias. Un besito. Estoy como haciendo tiempo. Me voy a ir, siempre hago lo mismo. Vete que quiero mis... Vale, vale. Joder, tío, ¿cómo se pone la gente de subnormal, no? Por aquí. Hostias. ¿Qué es esto? Vaya gente, ¿no?